atención. ¿Están escuchando el show de Alex, el genio Lucas? Amigos de Phoenix, ¿qué tal? Buenos días. Circo Caballero ya estará en su ciudad a partir del 6 de enero, presentando para todos los niños como regalo de Reyes a Carlos Villagrán, el famoso Kiko, en el Phoenix Marketplace. Y nosotros estaremos el viernes 13 de enero, donde juntos seremos parte de la vecindad del Chavo del Ocho. ¿Quiere boletos? Quédese pendiente del programa. Jaime Piña, una leyenda en radio, presenta... ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. Oiga, ¿sabía usted que los romanos celebraban la llegada del año nuevo en el mes de marzo? Los chinos también celebran la llegada del año en otra fecha muy diferente a la que celebramos nosotros, señor Jaime Piña. Mi querido Alex, el genio Lucas, ¿y cuándo la celebra usted, mi querido Alex? Yo el 31 de diciembre por la noche de San Silvestre, me hago muchos rituales para recibir el año de la mejor manera. Oiga, ¿y de qué va a salir en el circo? Platíquenos. Ah, pues ahí como platanito, diciendo puras tonterías, señor Jaime Piña. No, señor, mis respetos para usted, la gente. Oh, yo creo que para platanito. No, ese señor no. Lo conozco muy bien al plátano, pero vámonos. ¿Y sabe qué, mi querido Alex? No se vale, no se vale. Por donde quiera que le vea, no se vale conducir borracho o bajo la influencia de las drogas. El año pasado en el país 43,000 personas perdieron la vida por accidentes provocados por choferes borrachos. Esta es una irresponsabilidad que, debido a la terquedad y la obstinación de los conductores que se atreven o vienen valentonados por el alcohol o porque se echaron unos pases de cocaína o una botella de tequila en una actitud irresponsable, esto se los digo con cariño, muchachos, se atreven a manejar borrachos y provocan accidentes donde asesinan a inocentes, sobre todo en estas fechas navideñas. Si andan borrachos o drogados, por el amor de Dios, por el amor a su Santa Madre y por ustedes, no se atrevan a manejar así, porque aparte de asesinar a otras personas, ustedes acaban con la vida de sus gentes, y si sobreviven, ¿sabe qué les va a pasar? Se van a pasar hasta 10,000 años en la cárcel. Y matar a alguien por conducir borrachos, ¿sabe qué, mi querido Alex? Dígalo, por favor, pero con voz de hombre. ¿Ya estoy listo para decirlo? Sí, señor. Me estoy preguntando a mí mismo, espérese. ¿Ya está listo, genio Lucas? Sí, ya estoy listo. ¡No se vale! Sí, qué vale. El genio Lucas no está haciendo pan. Él está haciendo radio para toda la familia. Si se puede tu vida, por favor, que se quede afuera. No necesita tu feliz Navidad ni tu feliz Año Nuevo. Dejen de agarrar esa excusa para volver con la gente que les hizo daño. No arrastres nada malo del 2022 al 2023. No dañes lo que podría ser un buen año para ti. ¡Oh, my God! Que me piquen en otro lado, porque del corazón ya no siento nada. Cállate, mi hijo. Un, dos, tres, cuatro. Intento. Oye, ya sal del closet, ya estuvo. Estoy en el closet, no me había dado cuenta, sí. Corazón, me siento mira, muy sofocada. Yo me escucho así. Hola, ¿qué tal? Buenos días, pero tú te escuchas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estoy bien encerrado en el closet. ¡Ay, Dios santo! Bueno, pero no te preocupes. Ya pasó, ya. Relax. Que miran las amistades que me tienen secuestrada. Ándale, yo pienso que eso van a decir, ¿eh? Los antiguos persas regalaban obsequios o huevos durante el Año Nuevo para simbolizar la productividad y prosperidad para el año que estaba por llegar. El archipiélago de Kiribati es el primer lugar donde llega el Año Nuevo. Hawái es el último lugar en recibir el Año Nuevo, fíjate. Ay, mira, wow, mira la gente hermosa con ansia de esperar el Año Nuevo. Mucha gente se va a Nueva York a recibir el Año Nuevo. Ahí cuando cae la bola y todo el mundo, ¡ey, el Año Nuevo! Y todas esas cosas. Bueno,
La primera celebración de el Times Square de Nueva York para recibir el Año Nuevo se realizó en 1904. La original bola de noche de Año Nuevo del Times Square pesaba 317 kilos y tenía 100 luces. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Times Square se dio la bienvenida al Año Nuevo con un minuto de silencio y campanadas por los perdidos en la guerra. Japón celebra con 108 campanadas. Se cree que ahuyentará los 108 pecados que tienen las personas en la mente. Yo creo que tú tienes como unos 1,000, ¿no? Más o menos. Y acá perdí la cuenta, imagínate nada más. Oye, pero si tú tienes como 1,000, yo tengo como 2,000, entonces mejor en boca cerrada. Ándale, tú estudias para eso, ¿verdad? Claro que sí, imagínate, así de bella, pero bien estudiosa. Deseo que la paz secuestre tu vida, el amor inunde tu alma y la felicidad refleje en tu cara. Deseo de corazón todo lo bueno que te mereces. ¡Feliz Año Nuevo te desea Alex Lucas! Llegó Gastón con su canción. Oiga, solamente estaba esperando que me lo confirmaran y ya me llegó la clave que necesitaba. Como regalo de Navidad o del mes decembrino, ya ve que el gobierno da cheques de estímulo, ¿verdad? Pues hay gasolina durante el mes de diciembre. No, yo no lo sabía, apenas me llegó la información, pero ¿qué clase de informadores somos nosotros? Disculpe usted. Hay gasolina solo 1.99, pero solamente hoy, hasta las 12 del mediodía. No importa si usted vive en el este, en el oeste, o en el allá, o en el acá. Hay gasolina solo 1.99. Pero hay un código que solo yo se lo puedo dar si me llama al 1-877-354-3646. Oye, qué buena onda del gobierno, ¿no, Andy Valdés? Muy buena onda, mi querido Alex. Además, en este tiempo donde uno necesita la gasolina, pues muchísimo, mi gente. ¿A cómo está el galón ahorita? $5 al menos en California, el más baratón, ¿eh? Por ahí anda entre los 4.90, $5. Ya, si quieres ser de la high class, de ponerle gasolina la buena y de la cara, te sale como en 580, 560. Sí, no, y le salió muy caro a todos los que le ponían pues pura gasolina de esas sus carros, que porque funcionaban mejor. Y mira, cuando vino lo de la gasolina, pues le salió como un ojo de la cara, jefe. Bueno, pues hay gasolina solo 1.99 hoy hasta las 12 del mediodía. El código yo se lo tengo si me llama al 1-877-354-3646. Ahí está la información. Mónica Linares lo va a poner en espera y luego me va a pasar la llamada. Yo ya le doy el código y todo mundo contento, ahorrando al menos en ese día tan, tan complicado, de tantos gastos, que el regalo de Navidad, que para la esposa, para los hijos, para los cuñados, las cuñadas, los primos, las primas. Oye, ¿qué de regalos da uno, no? No, no, muchos regalos. Oye, ahorita te hablo para que me des lo del código, ¿no? Porque... Sí, no. Solamente que los de la radio pues no aplican. Usted trabaja aquí, señor Andy Valdés. Se supone que los que trabajan en la radio ganan hartos dólares. Hartos, ¿no? Pues ya ves, la madrina como los tiene. No, tú no manejas, criatura. ¿Cómo te vamos a dar a ti código para esas cosas? No, pues no se puede. Quiero más gasolina. Bueno, tú mejor tranquilo. Vamos, señoras y señores, con Gastón Mascareñas y su parodia del día de hoy. Bueno, es un recuento de lo mejor del 2022. Lo escuchamos, Gastón. Hola, genio y amigos, muy buenos días. Esto pasó el otro día en la Fórmula 1. Hola, soy Checo Pérez. ¿Y tú? Yo también, Checo. ¡Ah, tocayos! No, yo, Checo Chones. Bájeselos. ¿Pero qué está usted diciendo? Es por su bien, mi amigo, es por su bien. Cuida bien tu cucu, aguas con el cucu. Si estás en Fórmula 1, cuida ese cucu. Y es que dicen que el calzón te lo van a revisar. Es por mera precaución. Es por tu seguridad. Existe ropa que ya no podrás utilizar. La que contiene material que se podría quemar. Cuida bien tu cucu, aguas con el cucu. Espero que no huela mal si te revisan el cucu. ¡Alguien no se bañó! ¡Deje a mi marido piloto en paz! Señora, con todo respeto... ¡No se metan con su cucu! ¡No se metan con su cucu! Se los prohíbe su mujer, así que dejen su cucu.
serían tan amables. No se metan con su coco. No se metan con su coco. O se meten con su mujer. Respeten su coco. Oiga, señora, ¿pero cómo sabe que los calzones de su marido no se prenden en llamas? Ay, pues porque siempre los está bombardeando y nunca se han incendiado ni la casa ni el auto. El show del genio Lucas. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora María de Los Ángeles Pérez. María de Los Ángeles Pérez, ¿de qué parte de Estados Unidos me llama? De la ciudad de Keyes, California. ¿Qué piensa acerca del precio de la gasolina de 1.99? ¿Está bueno, no? No, pues sí está bueno, por eso me puse rapidísimo a marcarle. Eso. ¿De dónde dice que llama, María? De la ciudad de Keyes, California. Perfecto, déjeme le doy el código de esa ciudad, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Cuídense mucho, preciosa. ¡Buen día! Andy Valdés, en acción. La historia de una canción. ¿De qué canción nos va a hablar el día de hoy, señor Andy Valdés? Hoy vamos a hablar, mi querida familia y mi querido genio Lucas, del tema No Basta. Una canción que hace referencia a que es muy poco lo que sus papás o mamás les dan a sus hijos e hijas debido al poco amor que les ofrecen, dicho por Franco De Vita, el cantautor, quien imagínense sufrió de muchas carencias en su infancia. En esta se basó para escribir esta canción en el año de 1991 para el álbum Extranjero, teniendo grandes premios y nominaciones internacionales y llegando a vender millones de copias. Esta melodía es dirigida a todas aquellas personas que poseen hijos o hijas que creen que lo material que les dan es suficiente para que sean felices, cuando la verdad es que lo único que vale la pena enseñarles es el amor, aunque a veces, ¿qué creen? Para los hijos, pues eso, pues no basta, ¿verdad? Pero bueno, con este tema el cantautor quiso plasmar lo que muchas veces los padres queremos, pues darle a los hijos, pues tú sabes, mi querido Alex, lo material, pero a fin de cuentas, pues es más bonito darles siempre el amor. No basta. Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. ¡Feliz Año Nuevo! Son los deseos de Alex Lucas. En algunas ciudades y condados el salario mínimo tendrá un incremento aún mayor. Miles de personas que ganan el salario mínimo en California verán un aumento a partir del 1 de enero del año 2023. El salario mínimo aumenta a $15.50 por hora. Un saludo a Mari de California. Bueno, que ya tiene el código para el descuento de la gasolina. Hay gasolina solo $1.99 hasta las 12 del mediodía, pero hay un código especial que solo yo se lo puedo dar si me llama al 1-877-354-3646. ¿De dónde llamas, Carlos? Buenos días. De aquí de Oxnard, California. ¿Cómo te encuentras, señor Lucas? Muy bien, Carlos. Gracias por llamarnos. Bueno, pues es que yo tengo que preguntarle de dónde llama, porque para cada ciudad tenemos un código muy especial. Carlos, ¿cuánto pagas tú ahorita de la gasolina? ¿Con cuánto llenas el tanque de tu carro? Pues alrededor, para llenarlo, alrededor de unos $80. $80. Antes, con, vamos a decir, hace un año, ¿con cuánto lo llenabas, Carlos? 55, 60, yo le calculo. $30 aumentó. Bueno, el código especial para mi amigo Carlos para que pueda ahorrar en la gasolina solo por hoy hasta las 12 del mediodía para que se apresure a llamarme. El código para ti, Carlos, es... Fácil el código. ¡Buen día, Carlos! El show del genio Lucas. 15.50, pero pues desgraciadamente el aumento del salario mínimo no va a alcanzar para muchos. Es como si bajara la gasolina, señor Andy Valdés. 15.50 nada más. Bueno, pues definitivamente para algunos puede sonar como mucho, pero pues para lo caro que está la vida, pues eso, sí, no. Eso te cuesta una ya casi el desayuno. Antes te salía en el restaurante de la M, te salía en $6, $7, ahora $12, $13, ¿de dónde? Sí, no, ahora ya vas y ya no compras, ya pides ni papas te dan ya con eso. Sí. Bueno,
Oiga, pues estamos hablando de cuestiones monetarias y todo por el bendito trabajo que hay que cuidar y echarle todas las ganas del mundo, pero aguas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Un día comentaba una enfermera que, estando en el hospital, siempre ha escuchado a la gente decir: ¿por qué no pasé más tiempo con la familia? ¿Por qué no pasé más tiempo en la casa? ¿Por qué no me fui de vacaciones? Nunca ha escuchado a nadie decir: ¿por qué no seguí trabajando más y más y más y más? ¿Qué sucede? No entiendo. Solo sentí un dolor fuerte en la cabeza. Mareos. Y estoy tan confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa corre y llora? Dicen que morí, pero no. Estoy aquí, pero ellos no me ven y no puedo abrazarlos. ¿Qué es eso? Están llevando a alguien en una carroza fúnebre. Soy yo mismo. ¡Qué extraño! Veo a mi familia con gran dolor. Todos lloran, pero yo solo veo. Ya no siento dolor ni tristeza. Es como ser un espectador. Han pasado los días. Mi familia regresa a casa sin mí. Les dejé un gran vacío. Y alguien ocupa mi puesto en el trabajo. Todo vuelve a ser como antes. Corren, atienden llamadas, hacen pagos, envían documentos, firman planillas. En fin, es como si nunca hubiese faltado yo. ¡Qué bien! Algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos y se lamentan que ya no esté. Sin embargo, en mi familia, el vacío persiste. Mi esposa está llorando otra vez. Está confundida. No sabe cómo hacer sin mí su vida. Mi hijo pequeño pregunta: ¿dónde está papá, mamá? Y mi esposa le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a la escuela. No se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa a su puesto de espera. Ha pasado el tiempo. Mi hijo cumple 4 años y yo no estoy ahí. Él se aferra a su mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Papá ya no está. Mi hija, ya de 11 años, casi no habla. A veces su mamá la encuentra llorando. Bajó mucho en la escuela y no muestra interés por nada. Ahora mi querida esposa, con toda la carga sobre sus hombros, la responsabilidad de 2 hijos pequeños, tiene que sonreírle a los niños para darles fortaleza. Ya pasó un año y todo sigue igual. En casa el vacío, la tristeza. En el trabajo donde yo estaba ya nadie me nombra. Y todo sigue igual sobre la marcha. ¿Sabe qué dijo el forense? Que morí por estrés. En mi cerebro reventó una vena por una subida de tensión que me dio cuando me llamaron de mi trabajo y me dijeron que de los 10 camiones que solicité, solo llegaron 7. Comenzó la presión y todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajas, siempre serás uno más, completamente reemplazable en cualquier momento, pero que para mi familia era el único e irreemplazable. Por favor, dedícate a lo que de verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no te entregues a una empresa. Entrégate a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Visita a tus padres. Besa a tu esposa. Llama a tus amigos. Es a estos seres a quien de verdad le harás falta cuando ya no estés. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión. Y siempre, siempre, felicidad. Esto es lo que te deseo para este año. Alex Lucas. Ahora yo lo digo. Ay, cosita linda, mamá. Ahora dilo tú. No, buenas noches. Gracias, gracias. Muy amable, ¿eh? No te me desgastes mucho porque luego olvídate, ¿no? Quieres aumento de sueldo. Y... Oh my God. Es que ahorita te escuchas en blanco y negro, creo que ni necesitamos que salgas. Oye, qué sonido de tu teléfono, no podemos remediar esa situación. Lo que sí podemos remediar es irnos a bailar el viernes 6 de enero del 2023 en Leonardo's de Huntington Park. Llegan Los Felinos, Grupo Libra, Los Caminantes y Grupo El TPO, los de la Reinalda.
No se lo olvide, viernes 6 de enero, boletos a la venta en tiquetón.com. Maestro de ceremonias, su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Por allá nos vemos. Ahora sí, criatura, di. Ay, cosita linda, mamá. Linda, mamá. Bueno, gracias, buenas noches. Descansa, pero no en paz, por favor. Hola, Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, criatura del Señor? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bien, pues aquí moviendo las carnes. ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo está cerrando el año contigo, Carolina? Bien, gracias a Dios, mientras mi familia está con salud, con eso más que suficiente. Sí, hombre, ¿para qué quiere uno más? Pues yo también, gracias a Dios. Oye, hay gasolina solo 1.99, hoy hasta las 12. ¿Dónde vives tú, Carolina? Yo vivo en Turlo, California. ¿En Soy Turlo? En Phillips, pero lleno el galón en Turlo, California. Ah, ok, en Turlo, California. El código para la gente de Turlo, California es... ¡Oh! 1-877-354-3646. Ahí están sus códigos listos para que usted ahorre en la gasolina solo el día de hoy. He visto la felicidad y me ha dicho que iba a tu casa. Le he pedido que llevase también a la salud y al amor. Trátalos bien. Van de mi parte junto con el deseo de un feliz año nuevo. De parte de Alex Lucas. El show del genio Lucas. Tema de los 80s de los famosos Bukis que cerraron gira de este 2022 en Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Jalisco, donde ayer, el día de 27 de diciembre, se jugó el clásico Atlas contra Chivas, ganando Chivas 1-0. La final de una copa que se está jugando en México se lleva a cabo este viernes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico. La máquina del Cruz Azul, que le ganó 2-1 ayer al América, bueno, pues va a la final contra Chivas. Es el día número 362 del año. Quedan 3 días de vida al 2022. Hoy, si usted lleva el nombre de Gaspar, muchas felicidades. Hoy es el día de su santo. Donato Ulloa, ¿cómo estás, Donato? Buenos días. Buenos días, señor. Un gusto saludarte, Donato. ¿De dónde llamas? De Calexico, California. Bueno, Calexico también tiene su código especial. Hay gasolina solo 1.99, solo por hoy, hasta las 12 del mediodía. Pero hay un código especial para cada ciudad, así es que si quieres saberlo, me tiene que llamar al 1-877-354-3646. Mi amigo Donato Ulloa, el código para usted de Calexico es... Vamos a Sonora, México. Ahí está una mujer que no cree muchas cosas, por eso ella no participa. Es Michelle Rivera. Oye, ¿qué le pasó? Que atropellaron a un muchacho que vende tamales o vendía tamales. ¿Y qué pasó? Querido Alex, muy buen día a ti y al auditorio. Fíjate, imagínate esa típica escena que la ves en una película, porque muchos consideran que en México pues ya no ocurren estas cosas, como por ejemplo que a tu papá, que salió a trabajar esa mañana para tener el dinero para pagar la cena navideña de esa noche, lo atropella un borracho. Pero lo más triste de esta historia es que muere tu papá, pero además al borracho al día siguiente lo liberan. ¿A poco no son de esas historias que se te antojan muy típicas de México, donde impera la corrupción y la impunidad? Fíjate, así es como lo detallan en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, los hijos de esta persona que fue atropellada. Fue la Navidad más triste de mi vida y la primera sin mi papá. Eso fue lo que nos dijo en entrevista Raciel, estudiante de Cuautitlán de la UNAM, luego de que un conductor ebrio, borracho, porque ya lo vimos en las fotos, captado en videos y en fotos, atropelló y mató a su padre, quien se dedicaba a vender tamales. Hay un video de cámaras de seguridad de Cuautitlán Izcalli, ahí se muestra el momento en el que Jorge Claudio fue atropellado en la mañana del 24 de diciembre, cuando iba a su triciclo a vender tamales a la colonia Santa María Las Torres. El conductor de un auto, un Mini Cooper, quien conducía exceso de velocidad, pero además borracho, hay que recalcarlo, por la avenida Morelos, esquina con calle Torre Omega, en la colonia Santa María Guadalupe, arrolló y destrozó el triciclo de Jorge Claudio, quien murió en el lugar, mientras el automovilista, como ya lo sabemos, huyó del lugar. Policías de Cuautitlán Izcalli dieron alcance al automovilista. Fíjate, por primera vez vemos que en un caso como este la policía se esmeró, corrió, hizo una persecución, fue interceptado en una de las calles austral del fraccionamiento Atlanta, y quien tenía signos visibles de estar alcoholizado fue detenido. Sin embargo, querido Alex, el 26, nada más tenía que pasar 24, 25, salió libre y ni siquiera cubrió el pago del funeral.
Así nos lo confirma además el hijo de la víctima, quien pidió justicia en todos los sentidos, que pague indemnización y que no salga de prisión, porque al final un homicidio es un homicidio. Fíjate que solicitamos información a autoridades de la Fiscalía Mexiquense para conocer si el automovilista había salido libre aun cuando presuntamente iba alcoholizado. Pero además, querido Alex, cuando un homicidio es un homicidio, lo mató con un vehículo, no fue un accidente, hay pruebas de que iba borracho. Jorge Claudio, de 47, ya fue sepultado en el Panteón San Juan Atlamica por sus dos hijos de 18 y 21 años y su esposa, unos jovencitos que prácticamente sus estudios estaban pagados honradamente por este señor que salía a vender tamales todas las mañanas. Ni el conductor identificado por la policía como Ken Omar, ni su familia se acercaron a pedir disculpas, ni a pagar el mínimo daño. Todo lo contrario, se burlaron por ser un tamalero, y creo que ahí está en las redes sociales escrito por los amigos y familiares de esta persona que ahora buscan defenderse. ¿Desde cuándo en un país se va a defender y liberar a un asesino que además iba conduciendo borracho, pero además por matar a una persona inocente, querido Alex? Esas historias de terror que ya no queremos saber en nuestro país. Qué triste Navidad y Año Nuevo pasar a esta familia. No vamos tan lejos con el caso de Chela y Alex Lora, ¿no? Su hija. ¿Qué fue lo que pasó cuando mató a aquel muchacho que estaba en la calle y ella iba alcoholizada? Y bueno, pues las palancas funcionaron, Michelle. Totalmente, Rivera. Querido Alex. Y fíjate, y en este caso, lo más terrible del asunto es que queda todo en video, queda todo en foto. La policía, el primer respondiente, tomó el video, queda claro, prueba uno, que iba borracho, número dos, que efectivamente atropelló a esta persona, pero automáticamente tú la matas, automáticamente tienes que llevar un juicio y estar en prisión. No es prisión preventiva, no te deben liberar en lo que se averigua, esta persona debería estar detenida. Imagínate en un estado donde vienen las próximas elecciones y buscan no entregarle a Morena, perdón que lo haga, lo mueva lo político, pero como un estado que te dice ser justo, donde se hacen las cosas bien, va a buscar quedarse, mantenerse en otro partido político cuando hacen las cosas como estas que estamos viendo ahorita, que le están demostrando también al electorado, que son peores que los que ya hemos visto, y después no anden llorando que porque gana otro partido político, porque viene a hacer las cosas distintas, cuando ni siquiera en su propia casa pueden hacer justicia a una persona que a grandes rasgos era inocente y a una familia que se queda sin su papá. Estas historias de terror, injusticia e impunidad que se siguen viviendo en pleno 2022 en nuestro país. Ella es Michelle Rivera, sígala en las redes sociales, déle su opinión de los temas que toca aquí. Nos va a dar mucho gusto saber que le interesan los temas que ella toca en este segmento. Gracias, Michelle. Querido Alex, muchas gracias a ti y al auditorio. Traigo un tema de desaparecidos. Mañana lo comparto con todos ustedes. No se lo pierda. Gracias, Michelle. Con el genio Lucas te puedes hacer la víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. El genio Lucas, haciendo radio para todas las víctimas. ¿Se hace la víctima? El show del genio Lucas. Un saludo para la gente que nos escucha en Denver, a la familia González, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua. Porque un día... Ahorita no queremos... O no podemos con el grito ametralladora, nos está fallando ahí la línea telefónica con la criatura del señor. Buenos días, Alejandro Piña, ¿cómo te va? Muy bien, genio Lucas. Oye, ¿no serás familiar de Jaime Piña, Alejandro? A lo mejor. ¿De dónde es usted? ¿Originario de dónde? De Michoacán, pero tengo parientes de San Luis Potosí. Ah, bueno. Un saludo para la gente de San Luis Potosí. Oiga, ¿usted es de San Luis Potosí, señor Jaime Piña? ¡Hijo! ¡Al fin te encuentro! No, es cierto. Pero sí, usted vivió en San Luis Potosí, ¿no, señor Jaime Piña? Sí, viví un tiempo en San Luis Potosí. Soy nativo, nací en Guadalajara, Jalisco. Bueno, a lo mejor es su primo lejano, su tío, su... Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Puede ser mi tío, el señor. O su primo, no, es más joven que usted, al ser su sobrino, a lo mejor, ¿no? ¿Cómo estás? Alejandro Piña, hoy un gusto saludarte. ¿De qué parte de Estados Unidos me llamas para buscar tu código? Acá en un pueblito chiquito de Yumaquila, Oregon. ¿A cómo está la gasolina ahorita por ahí? No, casi cinco. ¿Casi cinco? No, sí está. Sí es un buen ahorro entonces, a 1.99. Ahí te va tu código, Alejandro Piña. El código es... Jaime Piña, una leyenda en radio presenta... ¡Y ándale! Lo más macabro en radio. ¡Y ándale, señor Jaime Piña! Mi querido Alex,
Alex, el genio Lucas, ¿sabe usted que el Papa Emérito Benedicto XVI está muy grave, pero muy grave? El Papa Francisco pide oración por él, mi querido Alex. ¡Y ándale! En Veracruz, en el municipio de Medellín del Bravo, matrimonio preparaba en un cazo con manteca ardiendo chicharrones para vender. Doña María Eulalia, de 53 años, y su esposo Tomás, de 63. Doña Mari, con una pala de madera, movía el chicharrón. La manteca ardía. Doña Mari, de repente, resbaló y cayó al cazo. Y aquello fue horrible. Se quemó casi todo el cuerpo. Pegaba alaridos de dolor. Don Tomás, como un héroe, se lanzó a sacarla y solo se quemó los pies y manos. Y doña María Eulalia se está muriendo en el hospital. Solo un milagro la puede salvar, mi querido Alex. ¡Y ándale! En el condado de San Joaquín, asesino serial que se descabelló a 3 cristianos, vuelve ante un juez. Ya se le comprobó por las autoridades que hay otros 6 difuntos que Wesley Presley, de 43 años, también les cortó la existencia. Y además un intento de asesinato. Ayer martes regresó con el juez, que le dio fecha para la sentencia, que será el próximo 3 de enero. Imagínese usted, mi genio, y este tipejo tiene una cara de gente buena. ¿Sabe cuándo saldrá del bote, mi genio? ¿Cuándo, señor Piña? ¡Nunca! ¡Y ándale! En Tijuana, Baja California, asesino serial de la Cahuila, asesino de sexo servidora. ¿Se acuerda de este sujeto, mi querido Alex? Sí, cómo no, señor Piña. Que cruza de Estados Unidos a Tijuana, México, y ya está identificado. Se llama Brian Andrade Rivera. Al menos se le atribuyen 3 prostitutas asesinadas de la manera más cruel y salvaje. Es un gabacho. Las golpeaba, torturaba salvaje y cruelmente, y luego las iba a tirar a basureros o lugares apartados. Siembra el pánico entre las chicas del tacón. Ya está identificado. Y en cualquier momento estará tras las rejas. ¡Qué poca alma de este tipo! Y así hay muchos gabachos, ¿eh?, que van a incautar ingenuas ahí en la frontera. Ay, mija, yo te voy a llevar para allá. I'm gonna give you some papers so you can go free with me. Y ya sabes, ahí están aquellas creidotas. Oh, my guava, y java, gabacho. Sí, fíjese de veras. Cuidado, bueno, no se crean, no todo lo que brilla es oro, señor Jaime Piña. Sí, hay muchas gentes, muchas muchachas que no logran pasar para acá, mi querido Alex. No, no se puede, señor Piña. De ahí se quedan a chambear las muchachas, pero bueno, para el programa de mi querido Alex, el genio Lucas, dígalo, mi Alex. No sé, no, ese no se vale. Ya se está calcando, mi Alex. ¡Y ándale! El señor Jaime Piña en vivo y a todo color desde la ciudad de Los Ángeles, California. El show del genio Lucas. Buenos días, Jesús Escamilla. ¿Cómo le va a usted, Jesús? Hola, Alex, el genio Lucas, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué maneja usted, Jesús? Yo manejo un carro pequeño, un Mustang. Ah, no, el Mustang los llena, ¿qué, con $60? Sí, con $60, sí, muy bueno. Por ahí más o menos, no, pues ahora lo puede llenar hasta con 25 con este fabuloso código que le voy a dar para que vaya y pues aproveche el día de hoy, 28 de diciembre del 2022, fecha que queda pues registrada. Para mi amigo Jesús Escamilla, el código para usted. Gracias, aquí, señor. Estoy buscando su código. ¿En qué ciudad nos escucha Jesús Escamilla? En Pleasanton, California. En Pleasanton, California, el código para la gente de Pleasanton es... Feliz Día de los Santos Inocentes. Exactamente. Gracias, buenos días. Sí, ¿y cómo le hago para el código? ¡No! ¡Que hoy es el Día de los Santos Inocentes! Apenas le cayó el 20 a mi buen amigo Jesús. Bueno, es algo que ya no podía aguantar porque pues yo sé que mucha gente ya se había dado cuenta desde muy temprano, por eso no llamaban mucho. Uno que otro incauto seguía cayendo todavía por ahí. Y dice, ¿con letras menores o mayores?
Feliz Día de los Santos Inocentes, ¿eh? A la gente que participó con nosotros le agradecemos muchísimo y ahorita vamos a escuchar la reacción de cada uno de ellos. En la radio, que te invita al baile del recuerdo en la ciudad de Huntington Park. El Leonardo se presenta, Grupo Libra, Los Caminantes, Los Felinos y el grupo de la Reinalda Reinalda. No se lo pierda. Que la lluvia de la paz, la esperanza, la felicidad y el amor te pille con el paraguas roto y salpique a todos los que están a tu alrededor. ¡Feliz año te desea Alex Lucas! Si quieres un año de prosperidad, siembra trigo. Si quieres 10 años de prosperidad, siembra árboles frutales. Si quieres una vida de prosperidad, siembra amigos. Este es el mensaje de Año Nuevo de Alex Lucas. Amigo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, José Arellano? Muy bien, ¿y usted, Alex? Bien, ¿qué era el código de la gasolina, José Arellano? Sí, feliz Navidad, tardecito, Alex, y un próspero año. Igualmente, buen amigo. Hoy el código de la gasolina para hoy, para el 1.99, es Feliz Día de los Santos Inocentes. No existe eso, José Arellano. Lo acabo de decir. Buenos días, le saluda a su amigo de las mañanas. El show del genio Lucas. Oiga, pero a decir José de Denver, para esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Hay gasolina, solo 1.99 hoy hasta las 12 del mediodía, pero hay un código que solo yo se lo puedo dar. ¿Quieres el código, Pati Estrada, para que aproveches la oferta aquí en Texas? Bueno, sí, claro que sí, si me queda cerquita, porque pues imagínate ir hasta allá, me la acabo en lo que regreso. Pues eso sí, no, pero ¿en qué parte de Estados Unidos estás tú? En Irving, Texas. Ah, no, también tengo un código para Irving, Texas. Qué padre. Oye, ¿sabes que tienes muchos radioescuchas en Texas? Lo que es en Fort Worth, en Dallas, en Carrollton, bueno, todo también en el Valle de Texas que te escuchan, Alex. Así es de que pues pónganse bien listos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo estaba yo en Dallas, Texas, Pati? ¿Hace cuántos años teníamos ahí la preciosa? Hace como 10 años, ¿no? Qué más rápido o menos. Pasó el tiempo, increíble. Sí. Bueno, el código para ti, Pati, para que aproveches la oferta de la gasolina 1.99 es Feliz Día de los Santos Inocentes. ¡Ay, caray! Y caí redondita. No eres la única, escucha. En Pleasanton, California. En Pleasanton, California, el código para la gente de Pleasanton es Feliz Día de los Santos Inocentes. Feliz Día de los Santos Inocentes. Exactamente. Gracias. Buenos días. Sí, ¿y cómo le hago para el código? ¡No! ¡Que hoy es el Día de los Santos Inocentes! Ay. Oye, qué cosas de la vida, bueno. Oye, mira, te juro que rápidamente agarré el otro celular que tengo aquí, que no es viejito, para anotar los números. O sea, dije yo, bueno, qué bueno, padre. Eso quiere decir que sigue habiendo gente inocente. Pero yo no entiendo qué tiene que ver la matanza de niños con el Día de las Bromas. Es increíble que se confunda una cosa con la otra, ¿no, Patricia? Una cosa tan triste y tan seria, es que, ¿no? Exacto. Pero, ¿sabes por qué? Porque se va modificando con el tiempo. Estamos hablando, pues, de la época de Jesucristo cuando nació, ¿no? Que Herodes fue el que quería realmente, la quien quería era terminar con el rey que era Jesús. Dice, no, si aquí yo el rey soy yo. Y mandó matar a todos los niños que habían nacido en esas mismas fechas. Una cosa muy como trágica. Como la envidia sigue a través del paso, exacto, del tiempo, ¿verdad? No, exacto. Y hubo más inocentes, Pati Estrada. Vamos a escucharlos. Lleno el galón en Turlock, California. Código para la gente de Turlock, California es Feliz Día de los Inocentes, amiga mía. Alejandro Piña. El código es Donato Ulloa. El código para usted de Caléxico es Feliz Día de los Santos Inocentes, ¿eh? Gracias. Pati Estrada. En acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos, Pati Estrada? Bueno, pues inocentes para siempre, porque realmente yo no los voy a defender. Pero sí les voy a dar los teléfonos de las agencias sin fines de lucro o del gobierno donde les pueden ayudar. Como en el caso, Alex, de toda esta gente que se ha visto afectada porque se quedaron varados en centrales aéreas, no llegaron a la Nochebuena con sus familiares y por ahí algunos siguen todavía sin llegar a sus hogares o al lugar a donde se dirigían. Para quienes se ha visto afectado por aerolínea que los ha dejado varados en aeropuertos, debe de llamar al Departamento de Transporte 202-366-2220. 202-366-2220 es el teléfono de al consumidor, la línea para el consumidor de lo que es
quejas por servicios en centrales aéreas y también en aerolíneas. airconsumer.dot.gov y más fácil 202-366-2220, Alex. Oye, Pati, pero la aerolínea va a decir, oye, pero pues si es cosa del clima, ¿yo qué tengo que ver con eso? No puedo, ¿es algo que no puedo controlar? Bueno, déjame decirte que el Departamento del Transporte de Estados Unidos es precisamente lo que está investigando. Empezó por una falla del clima, que no podían aterrizar, y qué bueno que se preocupen por nuestra seguridad. Sin embargo, fueron, o sea, miles de vuelos. Incluso ya los cielos estaban despejados, los aeropuertos ya estaban operando en su total capacidad y seguían cancelándose vuelos. Ya el Departamento del Transporte es precisamente lo que va a investigar. ¿Qué otra falla hubo? Por ahí dicen en las redes sociales que estaba obsoleto el sistema de reservaciones y cosas por el estilo. Pues vamos a ver, lo que sí es cierto es que familias enteras tuvieron que pernoctar en los aeropuertos con todo y sus pequeñitos, Alex. ¿Y has visto las imágenes? Cientos de maletas en los aeropuertos ahí esperando a ser recogidas por su dueño. Ya no habrá multa por cruzar calles en California a menos que lo haga de manera imprudente, porque en Estados Unidos, si usted cruza la calle por un área donde no está designada, la policía podrá darle una infracción, pero ahora ya no, Pati Estrada. Y fíjate que California es uno de los estados más estrictos en lo que es este tipo de seguridad vial. El proyecto de ley 2147 en California establece que la policía ya no lo va a detener o multar por cruzar imprudentemente, a menos de que la persona cruce la calle de manera insegura. Sentido común, no espere que la policía lo cuide. Cuídese usted mismo cuando vaya a cruzar la calle. No lo haga pues al medio de la carretera, use las esquinas y use los semáforos para poder cruzar la calle. No lo haga a mitad de las autopistas o a mitad de las avenidas grandes, Alex, o a mitad de las carreteras, claro, por ejemplo. Un saludo para la gente que se gana la vida vendiendo en las calles, vendedores ambulantes. A partir de enero del 2023, de las nuevas leyes que se aplican, podrán tramitar permisos para operar en las calles de California. Muy buena noticia, Alex, y esa es la ley 972 que facilita que vendedores ambulantes, es decir, los que venden en sus carritos frutas, hot dogs, tacos, bueno, van a poder obtener permisos ante la ciudad, permisos de salubridad y cumplir con los requisitos de salud. La ley reduce el costo, escuche bien, esta ley reduce el costo de las tarifas de los permisos y cambia los requisitos de salubridad que muchas veces pues eran similares a los restaurantes tradicionales o camiones de comida, como las trailers, por ejemplo. O sea, tenían que pagar mucho por el permiso para, los comparaban como los restaurantes. Ahora no, se van a reducir los permisos para estos microempresarios, llamémosle así, Alex. Vamos a desearles toda la suerte del mundo, y bueno, así se comienzan grandes negocios, grandes imperios. Comienza uno en la calle y después, bendito sea Dios, tienen su restaurancito y le echan todas las ganas del mundo. Pati Estrada, ¿cómo te contactan si alguien tiene alguna pregunta? Mensaje de texto, señor, 469-358-4389. Feliz día, volvemos el día de mañana. Ella es Pati Estrada, ya la escuchó, desde Texas para el mundo. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón, el genio Lucas. Buenos días, Javier Ramírez, saludos aquí en El Paso, Texas, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Quería saber a dónde le puedo mandar una donación. ¿Una donación? Pues a mi casa, le doy mi dirección. ¿Donación para qué? Pues donación para que ayude a gente que necesita ir. Ah, bueno, ¿me están cotorreando por el Día de los Santos Inocentes o es de verdad? ¿Caíste o no caíste? No, no he caído, por eso le estoy diciendo. Por eso le dije, pues le voy a dar el número de mi casa para que me mande para allá la donación. Oh, saludos, acá hablo de San Benito, Texas. Gracias, Javier Ramírez. El nuevo técnico de la selección mexicana. ¿Ya sabe quién es el nuevo técnico de la selección mexicana? Yo sé que a usted le gusta el fútbol, Javier, por eso le digo. No, no me gusta el fútbol, pues no. Me voy a poner el alcance, dijo, ¿para qué la correteo? Eso sí. Desde San Benito, Texas, ¿está pegado al Paso o está muy lejos del Paso, San Benito, Texas? No, estamos, Javier, muy lejos del Paso, o sea, estamos en la orilla de Matamoros. Ah, entonces nos escucha a través de la radio de McAllen Bronzeville, ¿no? La suavecita de Bronzeville, 101. Oiga, pues feliz año nuevo, Javier Ramírez.
Igualmente, cuiden y que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi buen amigo Javier. Sí, también le entró a lo de los santos inocentes. Ahora le cuento la historia, pero antes... El show del genio Lucas. Alberto Márquez, de Newcastle, Colorado, quiere comentar lo que dijo Michelle Rivera. ¿Qué hay en su comentario, Alberto? Ah, buenos días, primero, genio. Felicidades por su programa, diciendo que a ti, todos sus colaboradores, hayan pasado feliz Navidad y tengan un hermoso... Feliz Año Nuevo y se lo pasen bien. El comentario que hago es, tiene mucho razón lo que dijo la periodista. Yo vi el video y es muy triste ver que hayan dejado así a esta persona, como ella lo comenta. Siento lástima porque a veces nosotros perdemos a nuestros seres queridos estando lejos y no podemos ir a algunos, que algunos sí podemos ir. Lo que me hizo un poquito, muy poco profesional que haya dicho el comentario de que luego estamos llorando si votamos por otro partido, si votamos por ese partido. No sé si sea chayotera lo que lo hizo hacer el comentario, porque como si tú bien sabes que los otros que han robado millones y millones los han sacado, pero no es porque el presidente haya ordenado. Sí. Yo no soy un, me da gusto que hayas recibido mi llamada después de 50 intentos que hice. Pero nomás quise el comentario, me sale como lo que tú tienes, sabes que es la justicia para todos, porque yo tengo añísimos escuchando tu radio, no más que no participo diario por sé que tienes muchos fans ahí. Entonces se me hizo un poquito profesional ese comentario de la periodista que lo estamos llorando por este partido. Se me hizo muy poco profesional. Yo no soy estudiado, pero también la conciencia de cada uno es como cae la pedrada. Y digo yo, pues, que diga si es chayotera o por qué le echa al partido, ese de Morena, no tiene nada que ver los partidos. Usted sabe que los que han robado millones han salido, no porque el presidente haya querido, él los ha querido ver fundidos. Pero nada más una humilde opinión, y que sí, lo que ella dice, que tiene que estar encerrado ese vato, tiene que estar encerrado casi de por vida, porque lo que hizo quitarle la vida a un ser humano no es justo. Claro que sí, Alberto Márquez, le agradezco mucho su llamada y su comentario. Ella lo dijo de una manera muy coloquial, porque yo también lo he dicho. Si no vota, después no se queje. Nada más que ella dijo, después no esté llorando. Todo depende como lo querramos agarrar, pero tiene sentido lo que dice. Y gracias por su llamada, Alberto Márquez, de Newcastle, Colorado. Se nos va un año más, señor Andy Valdés. Menos de 80 horas y adiós 2022. Bienvenido 2023. Sí, mi querido Alex, un año pues que viene pues lleno de sueños, de nuevas metas. Y bueno, un año más que no fui al gimnasio, jefe. Sí, hombre. Bueno, pues esa panzota chelera ya es hora de echarla para afuera, señor Andy Valdés. No se quita. Y en la fiesta de Año Nuevo, por favor, escóndale los celulares a la gente adulta, porque luego comienzan a hacer cada desvarío. Esto no puede estar más actuado. Y vamos a escuchar la señora que dice, yo escondo a mi viejo porque no quiero que me lo roben de tan guapo que es. Vamos a escuchar por qué dijo eso la señora. Las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo. ¿Me tienen envidia? Sí, me tienen envidia, mira. Harta. Su barba, sus labios, sus ojos, todo eso que me cautiva a mí. Y las mujeres, o sea, como que sí, al verlo sí, como que sí se impresionan. Sí, al verlo se impresiona mucho y tengo miedo a que me lo vayan a quitar o que vayan a venir aquí a la casa porque él es muy, muy guapo. Es tallado por los mismos dioses, míralo. ¿Usted qué siente que su novia se exprese así de usted? Pues sí, es algo que siempre me ha dicho que soy muy guapo y precisamente por eso no me deja salir o que alguien me visite mis amistades. ¿Por qué no te los llevas de actores a una película, señor Andy Valdés? Oye, qué buena actuación de estos cuates, eso no puede ser normal, o sea, ¿no estás viendo también la hechura, criatura? Oye, Alex, pero lo malo es que es viral ya, oye. ¿No? Sí, sino como el niño que canta... ¡Mi corazón de piedra! Sí. Otro niño que, bueno, hasta manda Miguel. Ayer me llegó como a las 11 de la mañana. Me lo mandó Erika, ahora me lo manda Mónica Linares. Usted no lo ha mandado, señor Andy Valdés. Usted que se la pasa pegadito a las redes sociales, subiendo fotografías de comida, subiendo su foto de diferentes perfiles con harto filtro. Ya se acabó todos los filtros, oiga. Dele, déjenos algo para los pobres, hombre, para los feos. Oye, ¿qué se gana uno con quererse ver perfecto cuando uno no está perfecto? ¿Qué se gana uno? Es lo que yo quiero entender. Ayúdenme a entender eso, por favor.
No, y luego también para que te digan, oye, te ves mejor en Facebook. Adiós, señor Andy Valdés. Con sentimientos renovados recibimos el año nuevo, siempre en compañía del show de Alex, el genio Lucas. El genio Lucas, el show. Bueno, si usted se despertó muy temprano escuchando el programa, le di la noticia de que hay gasolina solo 1.99 hasta las 12 del mediodía, no importa dónde usted viva. Pero hay un código que solo yo se lo puedo dar y es el que está buscando Rafael de... ¿De dónde llamas tú, Rafael? Buenos días. Buenos días. Rafa. ¿De dónde llamas, Rafa? Buenos días, genio. Acá del lado de Tulare. Pita, pita, maquinita. Buenos días, genio. Dos por uno nomás. Dos plomazos le dieron a las Águilas el día de ayer. Nomás dos. Nomás para que vayan tanteándole el agua a los camotes en ese 2023 que está a la vuelta de la esquina. Y dígame, ¿quiere el código de la gasolina, Rafa? Así es, genio. Antonio de Victorville, California, también quiere el código de la gasolina, Antonio. Claro que sí, genio, buenos días. ¿Sí saben qué día es hoy, verdad? No, genio. ¿No saben qué día es hoy? Mande. Bueno, es miércoles, genio. Mande. Ya me transeaste, ya me acordé. ¡Ya salió! ¡Es el Día de los Santos Inocentes! Antonio y Rafael, escuche, no fueron los únicos que cayeron, ¿eh? Lleno el galón en Turlo, California. El código para la gente de Turlo, California es... ¡Feliz Día de los Inocentes, amiga mía! Alejandro Piña, el código es... Donato Ulloa, el código para usted de Calexico es... ¡Feliz Día de los Santos Inocentes, eh! Gracias. En Pleasanton, California. En Pleasanton, California, el código para la gente de Pleasanton es Feliz Día de los Santos Inocentes. Feliz Día de los Santos Inocentes. Exactamente. Gracias. Buenos días. Sí, ¿y cómo le hago para el código? No. Que hoy es el Día de los Santos Inocentes. ¿Ya entendieron Rafael y Antonio? Ahora sí quedó claro el asunto. Yo aquí claro con mi plumota y mi papelote. Bueno, hay que divertirnos. Aunque yo siempre lo he dicho, ¿qué tiene que ver algo de chiste cuando es algo muy triste? En aquel entonces, querían matar a los niños que fueran menores de 3 años, porque le dijeron a Herodes: hay un nuevo rey que te va a quitar el trono. ¿Y quién es él? Actualmente tiene 3 años o menos de 3 años. Entonces todos los niños menores de 3 años los vamos a invitar a una fiesta y los vamos a matar a todos para que nadie ocupe mi trono. Al tener conocimiento, Herodes quiso impedir que alguien ocupara más su cargo, por lo que ordenó a los soldados realizar una matanza de niños menores de 2 años nacidos en Belén. No era de 3, menores de 2 años. Acababa de nacer nuestro Señor Jesús en aquellos días. Bueno, José Mendoza perdió a su papá. ¿Hace cuántos años perdiste a tu papá, José? Hace 6 años, Lucas. 6 años. ¿Y no pudiste irlo a despedir, José? No, no pude. Ahora sí que tenía que... Quería yo irme, pero no pude. Ahora sí que por la familia y pues... mi madrecita me dio más fuerza y dijo, pues ya está acá, ya no te va a hablar y... Ya no te va a ver, ya no le va a dar gusto verte. Así es, ¿no? La verdad. Bueno, pues no solo muere él, mueren los recuerdos, mueren muchas cosas, pero yo estoy seguro que donde quiera que él se encuentre, él entiende la situación del por qué no fuiste. Y este mensaje es para ti y todas aquellas personas que viven con el dolor de no haber ido a enterrar a su señor padre o a su señora madre. Te fuiste de mi lado. En silencio fue tu partida. Mi corazón se ha desangrado por tan súbdita despedida. Tu espíritu siempre luchador a la vida se aferraba, mas Dios desesperado a su lado te llamaba. En ángel te has convertido y velando por nosotros estás, aguardando que se cumpla la cita de reunirnos en la eternidad. Sin embargo, me parece tan lejos y quisiera ahora poderte abrazar. Te busco, te llamo,
no te encuentro. Dime, ¿cómo me he de consolar? Tu amor incalculable, mis faltas por alto pasó, porque el querer de un padre, eso no tiene comparación. Sé que en el cielo habitas, al lado de Dios has de estar. Aguardaré paciente el día en que nos volvamos a encontrar. Pero entonces será para siempre. Nada ni nadie nos podrá separar. No temeré cuando llegue mi momento, pues tu presencia me confortará. Mas me esforzaré por ganar el cielo, para no perderte nunca más. Mientras tanto, guía mis pasos para nunca fallar. Que tu presencia me rodee siempre, hasta que se cumpla mi destino. Mientras tanto, lloraré hoy que ya no estás conmigo. Te extraño mucho, mi querido papá. Te mando un abrazo, José. Cuídate mucho y feliz año nuevo, muchas, amigo, ¿eh? Muchas gracias, señor Lucas. Igualmente, feliz año nuevo y un fuerte abrazo. Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. ¡Atención! ¿Están escuchando el show de Alex, el genio Lucas? El circo de los polémicos hermanos Caballero llega a Phoenix el 6 de enero presentando para todos los niños como regalo de Reyes a Carlos Villagrán, el famoso Kiko, en el Phoenix Marketplace. Nos vemos, yo llego el viernes 13 de enero para saludar a la gente preciosa que nos hace el favor de escucharnos en Phoenix, Arizona. Y juntos seremos parte de la vecindad del Chavo del Ocho. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Qué triste, todos dicen que soy, porque siempre estoy hablando de ti. No saben que la historia cambió cuando de este amor se fue de felicidad. Sí, sí, sí. Y Pecas. Es que estoy haciendo una versión reggaetón, señorita Romar. Ándale, Pecas, eso está bonito, corazón. Pues ya ven que todos andan pegando con puro reggaetón. El G-Bay, Balvin, todos, y Maluma. Pecas. Sí, todos, lo corazón. Lo más que dice mi pa, que si me meto esas cosas, yo también voy a parecer extraño más adelante. ¿Por qué? Y Pecas, pues eso es mentiras, dice, corazón. Lo que dicen del Maluma. No, Pecas, lo que pasa es que el chamaco está bien parecido y por eso claro dicen eso. Acá hay genio Lucas que dice que a todos los guapos como él dicen que son del otro lado. Yo no dije eso, ¿eh? Vas a ver, te estoy oyendo. Ah, no, pensé ya que estaba dormido. No, no está dormido, Pecas, está todo lo que da. Es Pecas que tiene ojos de regalo. ¿Cómo ojos de regalo? A ver que los abra, señorita. Ay, cómo me duele. El otro día fuimos a ver a mi padrino. ¿Y qué pasó, corazón? Cuando llegamos le dije, padrino, yo no le veo plumas. Ajá. ¿Por qué dices eso, ahijado? Pues mi papá me dijo, vente, vamos a ver a la gallina de tu compadre, mi compadre. Ponte las pilas, Pequitas. Si lo vas a decir, dilo bien, hijo. Oiga, lo que siempre decimos bien son las gotitas de Rosel que le sirven para bajar el colesterol, ayudan con la alta presión y le ayudan a bajar de peso. Lo recomienda Rosmar. ¿Quiere más información? Llame área 831-818-9749, área 831-818-9749. Gotitas, Rosel. Hola, Ceci, buenos días. Hola, Alex, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Ceci, ¿cómo te trata la vida? Bien, gracias a Dios. Qué espero bueno que se haya pasado una feliz Navidad. Bendito sea mi Dios Padre, sí, fíjate, muy contento, muy rodeado de mucho amor, que es lo principal. Qué bueno, aquí con mucho gusto, escuchándolo todos los días. Y tal vez, no aclaración, porque yo no soy nadie para aclarar, pero como un pequeño dato, yo creo que yo en mi ignorancia también el día de hoy también hacía bromas y risas y todo, hasta que yo me metí a investigar un poco de la historia de mi iglesia católica. El Día de los Santos Inocentes no es como un día como para hacer broma ni chiste ni eso. Es como para recordar a esos santos inocentes que Herodes en aquel tiempo mandó a asesinar cuando él estaba en busca del Mesías. Sí. Porque él tenía miedo de que el Mesías fuera y le quitara su poder, su trono. Ajá, entonces por eso el día de hoy él mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años. Y solamente era eso, con mucho amor y con mucho cariño, Alex. Yo no lo conozco, pero yo lo quiero por todo lo que usted hace, Alex. De verdad que
que Dios me dé la oportunidad de un día poder conocerlo en persona y decirle que muchas gracias por todo lo que usted hace. Tal vez usted no sepa, yo no estoy aquí nada para juzgar ni nada, pero simplemente que hoy es un día para mí, para nosotros los católicos, como de respeto, recordar a esos mártires, esos primeros mártires que murieron a causa de Cristo, porque Herodes quería asesinarlo a él, y por eso mandó matar a todos los niños menores de 2 años, Alex. Sí, déjame te cuento un poco más de la historia, Ceci, te agradezco mucho, y yo también digo, eso no tiene sentido de estar uno riendo de la matanza de niños inocentes. Cuando los clérigos jóvenes se juntaban entre las festividades de Navidad y Reyes para celebrar, las reuniones contaban con una temática de carnaval, donde se prestaban bromas de todo tipo y los invitados vestían prendas llamativas. Se consideraba como una jornada alegre. El objetivo principal era comunicar sus protestas hacia la iglesia y las carencias de la sociedad. De esa manera, realizaban burlas a los integrantes de la institución eclesiástica, con el fin de demostrar su descontento. Pero pues yo creo que mezclaron el aceite con el agua, porque no tiene una cosa absolutamente nada que ver con la otra. Muchas gracias por estar con nosotros. 1-877-354-3646, el teléfono donde le atiendo con todo el gusto del mundo y donde quiero verle y saludarle, así como decía Ceci de la Florida. Ojalá algún día nos encontremos y nos saludemos, pero la gente de Huntington Park, podemos vernos el viernes 6 de enero en Leonardo's de Huntington Park, donde llegan los felinos, Grupo Libra, los caminantes y Grupo El TPO, los de Reinalda. Boletos a la venta en tiquetón.com. El genio Lucas, el show. Buenos días, Benjamín. ¿De dónde llamas, Benjamín? Aquí estamos hablando de la ciudad de Granada Hills. Ah, mira, aquí en California hay un código muy especial ahí en Granada Hills para que vayan por la gasolina a 1.99, Benjamín. ¿1.99? Sí, a 1.99 está el galón, para que llenes el carro hasta el tope y aproveches, ¿eh? Claro que sí, vamos a aprovechar, ¿cómo en no? Granada Hills, perfecto. ¿A qué hora te levantaste hoy, Benjamín? Desde tempranito, entramos desde las 4 de la mañana, nos levantamos a las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora empezaste a escuchar el programa? Pues desde entonces, desde las 4 que empiezan. Ah, mira, qué padre, quédate para darte el código junto con María Luisa, que también quiere el código aquí en Texas. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, dígame usted. Sí, pues para saludarlos y felicitarlos, para desearles feliz año nuevo. Gracias, preciosa. Y para el código de aquí del Paso. De a 1.99. Quédate ahí, María, por favor. José Martínez en Los Ángeles, California, también quiere el código, José Martínez. Claro que sí, genio. Buenos días. Buenos días. Un gusto saludarle y muchas gracias por estar pendiente del programa, ¿eh? ¿A qué nos comenzó a escuchar el programa, igual, José? Yo a las 6 porque me levanto para llevar. Ahorita que estoy de vacaciones, llevo a mi papá al cafecito. Cuando puedo lo llevo, Qué bonita tradición, ojalá y le dure mucho tiempo, primero Dios, ese gusto de llevar a su jefe a tomar el café. ¿Cuál es el código para estas personas? Lleno el galón en Turlo, California. Código para la gente de Turlo, California es Feliz Día de los Inocentes, amiga mía. Alejandro Piña, el código es Donato Ulloa, el código para usted de Calexico es Feliz Día de los Santos Inocentes, Gracias. En Pleasanton, California. En Pleasanton, California, el código para la gente de Pleasanton es Feliz Día de los Santos Inocentes. Feliz Día de los Santos Inocentes. Exactamente. Gracias. Buenos días. Sí, ¿y cómo le hago para el código? ¡No! ¡Que hoy es el Día de los Santos Inocentes! Le pregunto, Benjamín, ¿todavía quiere el código, Benjamín? No quisiera volver a preguntar lo mismo. María Luisa, ¿quiere usted todavía el código? No, ya me colgó. José Martínez, ¿quiere el código todavía? Claro que sí, ahorita voy a ir para que se burlen de mí, genio. Señoras y señores, es el Día de los Santos Inocentes y es un gusto enorme saludarle a esta hora del día. Esta mañana le mando saludos a Samuel Jiménez en Los Ángeles, California, que pide llamada de ánimo para su hermano José Jiménez. Eran 5 hermanos y uno acaba de fallecer. Solo quiere decirle a su hermano que la unidad, el amor, el cariño y el respeto deben de mantenerse ahora más fuertes que nunca. Y este mensaje es para los buenos hermanos. En cierta región vivía un padre con sus 2 hijos. Vivían siempre en armonía. Cultivaban sus tierras con esmero, obteniendo muy buenas cosechas.
Ambos hermanos eran muy unidos, pero un mal día falleció su padre y el amor de hermanos se fortaleció mucho más. Pasó el tiempo y uno de los hermanos se casó y tuvo varios hijos, mientras el otro permaneció soltero. Como se necesitaba privacidad, la casa fue dividida tocándole la parte más pequeña al hermano soltero. Al comienzo no hubo problemas, pero los amigos le decían al soltero que era un tonto, ya que la casa tenía que ser dividida exactamente en partes iguales. Los meses iban pasando y los hermanos cada vez se distanciaban más y más, hasta que terminaron dividiendo toda la propiedad. Cada uno tomó su parte y vivieron en casas separadas. Incluso dejaron de hablarse. Fue coincidente que se presentaron tiempos de sequía y las cosechas eran mucho menor. El hermano soltero, quien era a la vez el hermano mayor, se puso a pensar en su hermano con familia e hijos, pensando que con su carga familiar pudiera estar pasando por problemas. Entonces, decidió llevarle un saco de arroz a la semana y dejarlo en su almacén, sin que su hermano lo supiera. Esto lo haría los lunes por la madrugada. Así, le ayudaría a pasar la sequía. Por otra parte, el hermano casado pensaba: pobre de mi hermano, debe estar pasando hambre. Y como es mayor que yo, puede estar ya cansado. Entonces, también decidió llevarle un saco de arroz una vez por semana. Lo haría todos los viernes por la noche y lo dejaría en su almacén. Así, ambos hermanos hicieron su tarea por varios meses. Un viernes fue el cumpleaños del hermano casado y se le olvidó de llevarle el saco de arroz, por lo que el lunes en la madrugada fue a dejarlo. Entonces, se cruzó en el camino con su hermano. Ya se iban viendo a la distancia, pero como aún estaba oscuro, no estaban seguros. Hasta que estuvieron muy cerca, el hermano soltero le dijo: feliz cumpleaños, hermano. ¿Qué tal la pasaste? El casado, por su parte, le preguntó: bien, pero ¿qué haces con ese saco de arroz? Aquellos hermanos guardaron silencio, se miraron con asombro y le explicó a dónde llevaba el saco. Entonces se abrazaron como cuando eran niños. El casado lo invitó a su casa y fue muy bien recibido por toda la familia. Finalmente, aquellos hermanos volvieron a vivir juntos. Sus terrenos volvieron a unirse y se hicieron mucho más eficientes. Luego, el hermano soltero se casó y cuentan esta historia a sus hijos a través de los años, para que la podamos aprender todos los que tenemos hermanos. Los amigos van y vienen. Hoy los tienes, mañana no. Pero tus hermanos nunca dejarán de serlo. Buenos días, José. Era un mensaje que te quería mandar tu hermano Samuel y pues espero que se mantengan unidos y fuertes como él lo pides, a José. Gracias, genio. No, gracias a ti por recibir mi llamada y pues qué manera de cerrar el año perdiendo a alguien importante de la familia. Los hijos o los hermanos son como los dedos de la mano, no son iguales, pero todos te duelen y los aprecias mucho. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo se llamaba tu hermano el que falleció, José? Germán. Germán, donde quiera que te encuentres, tus hermanos te mandan todo su cariño y su amor. Y vivirás para siempre en sus corazones, porque ellos dejan de vivir con nosotros para pasar a vivir en nosotros. Vivirás en sus pensamientos, en sus recuerdos y en su corazón. Vaya con Dios, Germán. Germán Jiménez. Hasta luego, buen amigo José. Complacido con tu llamada, Samuel Jiménez. Omar Fierros. En acción. En acción. Eran 10 minutos para que fueran las 10 de la mañana el día de ayer. Llega Omarcito Fierros y me dice: pa, ¿cómo estás? Le digo: pues aquí moviendo las carnes. Le digo: mira lo que me encontré y mañana voy a hablar de eso. Y dice: a ver, préstame la noticia, presta para la orquesta. Y esto fue lo que nos entrega, es el trabajo y la producción y el ingenio de Omar Fierros. Chiquillos, ya se acabó el Mundial hace 2 semanas, pero los argentinos siguen prendiendo las redes con opiniones bastante transparentes y sinceras hacia el fútbol mexicanish. En esta ocasión fue el periodista argentino Alejandro Fantino quien señaló que ni en 100 vidas los mexicanos podrían jugar el fútbol como ellos. Porque los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia, así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros, estoy hablando futbolísticamente, por supuesto, ¿no? Quieren llegar a ser la selección argentina, no pueden. ¡Mira! ¡Mira qué inteligente eres! Así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde,
No van a poder. Usted boxea muy bien. Usted boxeando son mejores que nosotros. Yo no discuto eso. Nunca te pelees en México. Te arranca la cabeza un enano en México. ¡Que alguien me explique! Nacen con el guante en la mano. Son cracks. Mis respetos para los maestros del boxeo mexicano. Julio César Chávez, el propio Canelo Álvarez. Los peleadores, los muy buenos peleadores de UFC que tienen. Pero esto va para México con cariño, amigos mexicanos. No llegan. No pueden. Como nosotros al fútbol no van a jugar nunca. Tienen que refundarse 15 veces. En unos 1500 años podrían jugar al fútbol como nosotros. ¿Otra vez me lo tiene usted que está diciendo? Ya me lo aprendí, parece cancioncita, disco rayado. Bueno, chiquillos, por lo menos este argentino no se equivoca, ya que los mexicanos somos pues bien buenos para los pegadazos. ¿Ya ven Alfredo Adame? Ese es karateca ¿de qué, abuela? Estudia de eso, de blanco, que ya le dieron el cinto morado y el cinto, ¿sabes qué? Es karateca. Y cuando hubo cinta negra, ¿sabes qué, güey? Y echando más fregadazos, el genio hashtag sigue trending. Ándale, Canelo, aparécete ahora sí, búscalo. No, que muy sabroso, pues. Silvia está en Denver, Colorado, y tiene frase del Día de los Santos Inocentes. ¿Cómo está, Silvia? Buenos días. Hola, buenos días, genio. Gusto en que me contestara. Aquí estamos a sus órdenes. Disculpe la espera. ¿Y en qué le puedo ayudar, Silvia? Sí, solamente que yo recuerdo que se decía... no se decía solamente... inocente, sino que decía ya de tanto esperar se me olvidó. Sí, decían como caíste en mi trampa, inocente palomita, y, inocente palomita que te dejaste engañar. Inocente palomita que te dejaste engañar. Hoy por ser día de los santos inocentes, en nadie debes confiar. Exactamente, y confiaron en mí que tanto dicen, yo confío en el genio Lucas y cómo me los vine a cotorrear, ¿verdad? Espérame, Silvia, espérame, y sigue la mata dando. Virginia, buenos días, ¿lista para el código? Hola, buenos días, sí, estoy lista. ¿En qué parte de Virginia estás tú? Porque hay código especial para cada gasolinería, para cada calle, cada ciudad. 93550. Perfecto, Virginia. ¿Qué le quieres decir al gobierno por ese regalo que nos da en el Día de los Santos Inocentes? Ay, genio, por favor. ¿Qué? Me está engañando. Apenas te diste cuenta, criatura. Qué caray. Yo aquí bien emocionada hasta que se me salen los ojos de que nunca había entrado en mi llamada. Y mira, lo que te salí, ¿verdad? Sí, sí. Feliz Día de los Santos Inocentes, Virginia. Unos pasecitos a Disneylandia. Ok. ¿Cuántos ocupas? ¿Cuatro? Dale 6, Mónica. Más vale que le sobre y no que le falte, por favor. 6 boletos de Disney. Feliz Día de los Santos Inocentes también, Cuídate, Virginia. Sergio, buenos días. Sergio está en Pomona y quiere mandar saludos. ¿Para quién, Sergio? Buenos días, Alex. Buenos días, amigo. Soy Celso. ¿Qué pasó, Sergio? Sí, ya sé. Y yo soy Alex, el genio Lucas, Sergio. Buenos días. Sí, mucho gusto en conocerte. Hubo mucho tiempo de que lo escucho y siempre he querido, pues, mandar saludos. Ya tenía como 3 años que más escuchaba yo y no más podía localizarlo, que hasta que llegó el momento de que conseguí el número y aquí estoy. Claro. Aquí estamos, sí. a tus órdenes. Mire, pues yo soy de México y tengo 8 meses que acabo de llegar para acá, para Los Ángeles. Bueno, estoy en una parte que se llama Pomona, California. Ajá. Pero quería mandar saludos a mi familia, a mis hijos. Tengo mi señora, se llama Rosalía, y Alexander. Bueno, mi hijo Alexander apenas llegó, tiene 4 meses acá. Sí. Y mi hijo Martín, estoy en México, mi hija Londra y mi hija Andrea. Perfecto. Quería pedirle que si no podría, pues, darle unas palabras así de aliento. ¿Qué pasó? Se siente así medio raro porque pues no las puede uno ver. No sé si... A ver, no te vayas, Sergio. Permíteme un segundo, tengo que decirle a la gente en qué radio estamos trabajando y ahorita seguimos platicando. Quédate ahí, por favor. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón, el genio Lucas. El genio Lucas, el show. Un saludo para Silvia en Denver, que quiere mandar saludos. Saludos para quién, Silvia. Hola, Silvia. Ya se fue, hola, Silvia. Soy Elena.
Oh, Elena, con razón. Sí, pues pero cuando... no vivo en este... Vivo aquí en Phoenix, genio. Buenos días. Buenos días. Feliz Navidad, genio. Muchas gracias. Genio, mande. Quiero aprovechar que cree que nunca me llegó mi cheque de este... ¿De $100? Del golazo, sí. Ah, mire, qué bonito. Mónica, chécale, por favor, a esta mujer que le llegue en su... Oiga, genio. Mande usted, jefa. Porque dicen que va a regalar y no lo mandan. Pues estos, ya ve, yo ya hice mi trabajo, les falta a ellos que hagan su trabajo. Luego no quieren que sea yo, si no cumplen con su trabajo, ¿cómo quieren que yo haga lo mío? No, genial, puro cuento. Los que dan ustedes. No, sí es cierto. Ya ve lo que provocan, mándale sus $100, Mónica, por favor. Oye, a esta señora, genio, de Phoenix. Mande, jefa. Pura broma, ¿eh? Me van a correr por su culpa por andar de hocico, ya va. Va a ver. Pues la tengo que volver, genio. ¿Cómo están bromeando a la gente de la gasolina? Saludos, genio. Adiós. Me van a correr, ahorita me van a llevar. Genio Lucas, pase a la oficina, por favor. Les voy a decir con o sin pantalones. Sergio, quiero mandar saludos. ¿Para quién, Sergio? Buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? A ver, Sergio, no te oigo. Quítale la bocina a tu teléfono, por favor. Señora Romero, ¿cómo está usted? Saludos, por, gracias por estar con nosotros. Oiga, me la aplicaron, señora Romero. Qué cosas de la vida. Un saludo para mi hijo, que ahorita pues tuvimos un problema. ¿Qué pasó? David Romero. Soy la señora Romero. Oiga, ¿cuándo va a venir? Me dijo en febrero o marzo, para acá, para El Paso, Texas. Primero Dios, en marzo, por ahí nos vemos, señora Romero. Ándele, pero ¿por qué se peleó con su hijo? A ver, momento, que soy lento. Quítenme la música, que quiero escuchar esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se disgustaron usted y su hijo? Ay, pues mire, fue un problema familiar. Pero bueno, primero Dios, espero que él me hable, pero yo fui bastante dura con él. Es que yo ya no tengo mi esposo, ajá, mi Manuel Romero. Sí. Y quisiera ver si me escucha, porque yo sé que hay una cuñada de por parte de mi nuera, ajá, Lorenzo. Loren Romero, que sí sabe de... Pues sí, ¿verdad? Sí. Se divorció de un hermano de ella y por medio de ella, pues quiero ver si podemos hacer la paz. Ojalá, porque no es bueno terminar el año con problemas. Yo sé. Porque todo el año nos la vamos a pasar peleando y es lo que menos queremos. Ándele, es lo que menos. Oye, ¿qué? Le estaba diciendo yo ahorita a la recepcionista que estaba viendo la señora que dice que no es bueno jugar con las cosas de la iglesia. Pero uno como latino, pues es lo que siempre ha sido uno, bromista y todo. Pasar el rato nomás, no por maldad, sino porque ya ve que, pues uno así es, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo darle las gracias por las reflexiones tan bonitas. Ay, a mí el que me gustó tanto fue el de los moños amarillos. No sé si lo recuerda. ¿Cómo no? Es el muchacho que estaba en la cárcel y de repente, cuando regresaba a su pueblo después de haber salido de la cárcel, había perdido toda comunicación con su mamá porque pensó que se había enojado con él. Entonces, cuando venía en el tren, venía llorando y venía triste y le dijo un señor, ¿qué le pasa, amigo? Dice, es que voy a regresar al pueblo y no sé si mi mamá quiera recibirme. He estado encerrado, le he hecho mucho daño y yo la entiendo. Yo entiendo por qué ella no quiere saber nada de mí. Yo le mandé una carta donde le dije, mamá, voy a regresar a casa, voy a venir en el tren. Y al llegar a la ciudad hay un roble. Y si ese roble tiene un moño amarillo, me voy a bajar porque quiere decir que me das la bienvenida. Pero si no tiene nada ese roble, entonces no me voy a bajar, me voy a seguir derecho. Conforme el tren avanzaba, poco a poco... La desesperación del muchacho aumentaba. ¿Irá a tener ese moño amarillo el roble, sí o no? De repente se tapó con sus manos la cara y dijo, que sea lo que Dios diga. En ese momento el señor que había escuchado la historia le dijo, joven, mire, el roble no tiene un solo moño amarillo, está lleno de moños amarillos. Eso quería decir que la mamá le daba la bienvenida al muchacho a su pueblo.
porque los padres no somos quien para juzgar ni criticar, ni tampoco los hijos podemos juzgar o criticar. Ahora que me contaba lo que pasó con su hijo, señora Romero. Los hijos muchas veces nos creemos superiores a los padres. No, señor, eso jamás será aceptado. No somos quien para juzgar ni criticar. Si los papás se pelearon, si los papás se fueron, dejemos que el tiempo les dé la razón, no ustedes. Y además Diosito va a poner a cada quien en su lugar. Señora Romero, le deseo un feliz año nuevo y gracias por preferir este programa. Cuídese primeramente mucho. Primeramente Dios. Gracias, jefa preciosa. Y siga con los santos inocentes. Adiós, jefa. Igual la recepcionista, mucha gente olvida las tradiciones. Claro. Aquí nunca mueren las tradiciones, jefa preciosa. Tocando tus sentimientos, el genio Lucas. Hoy. El genio Lucas, el show. Saludos, Gerardo, ¿cómo estás? Aquí, esperando la llamada. Muchas gracias por reportarte. ¿Dónde vives tú, Gerardo? En Highland. ¿De cuál gasolina pones tú? ¿De la 87, de la 89 o de la 91, que es de más? Pues la 91. ¿De la cara? Pues ahí, pero pues ahí le echamos para que camine el carro. ¿A cómo pagas ahorita el galón, Gerardo? Aquí en Highland está 6.10 el galón. ¿Cuánto? 6.10. Bueno, 6.10. Pues hoy hay gasolina solo 1.99 con un código especial que me dieron a mí exclusivamente para este programa. El gobernador de California dijo: ay, dales algo a tus radioescuchas para que vean que me preocupo por ellos. Le dije: ah, qué bonito. Pues desde temprano estoy con esa promoción, Gerardo. ¿Ya estás listo para el código? Pues échemelo. Sí, muy bien. Le pones harto, para que se llene bien hasta el tope el tanque. Sale. Tengo como 5 carros. Ah, no, pues aprovechas, vas por uno y luego el otro y luego el otro, Ándele pues. ¿Listo? ¿Ya tienes lápiz y papel, Gerardo? Sí, sí. Bueno, pero antes vamos a escuchar a quienes ya ganaron antes que tú. Lleno el galón en Turlo, California. Código para la gente de Turlo, California es... ¡Feliz Día de los Inocentes, amiga mía! Alejandro Piña. El código es... Donato Ulloa. El código para usted del Caléxico es... ¡Feliz Día de los Santos Inocentes, Gracias. En Pleasanton, California. En Pleasanton, California, el código para la gente de Pleasanton es Feliz Día de los Santos Inocentes. Feliz Día de los Santos Inocentes. Exactamente. Gracias. Buenos días. Sí, ¿y cómo le hago para el código? ¡No! ¡Que hoy es el Día de los Santos Inocentes! ¿Está listo para apuntarlo, Gerardo? Sí, dígame. Feliz Día de los Santos Inocentes. ¿Ya o todavía no? No, ya dígame. Ah, pues le estoy diciendo, pues, feliz día de los santos inocentes. Oh, feliz de los inocentes. Ajá. Sí, así, así merito. Feliz día de los santos inocentes, ¿ok? Ajá, ahí le... ¡Adiós, Gerardo! Creo que no nos vamos a entender. María, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Saludos para quién, María Preciosa. Ay, genial. No es broma. Es en serio. A ver, dime. Para ti y todo tu grupo que conforma este grande programa. Espero que el próximo año, sí, que está próximo a llegar, te traiga muchas bendiciones tanto a ti y a tu familia. Eres una persona excelente. Ojalá hubiera más radiofusoras que tuvieran ese tipo de programas familiares, alegres, con bromas así como las haces, pero de todo corazón, para alegrarnos esta vida que está difícil. Sí, claro. Pero Dios lo siga bendiciendo, genio. Preciosa mía, gracias por esa bendición. Y lo mismo, y yo siempre lo he dicho en este programa, lo que usted me desea a mí, que Diosito se lo multiplique. Pedro de San Diego, California. ¿Quién va a mandar saludos, Pedro de San Diego? Hola, ¿qué tal, genio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte, San Diego, California. No sé si te acuerdas de mí. Ah, no, Pedro, recuérdame. Acuérdate que te recibimos como rey. Ah, que me pusieron una silla con trono y todo el rollo ahí. Y me dijo: genio Lucas, no agache la cabeza porque se le cae la corona. Se le cae, exactamente, ¿no? Y siempre debe ir con la cabeza en alto como hasta ahorita lo sigues haciendo. Y pues, antes que nada, antes de darte una noticia, permíteme felicitarte por este gran programa.
que realmente pues ha ayudado a mucha comunidad y a mucha gente, y pues no sabes la cantidad de día que le haces a toda la gente, y en especial a la gente aquí de San Diego, que sabemos que hasta ahorita no hay una estación de radio, pero nosotros te seguimos escuchando a través de la aplicación de Alex el Genio Lucas. Pedro, te agradezco muchísimo que haya mucha gente que ahora, bendito sea Dios, nos pueden cortar de una estación de radio, pero no de las redes sociales, donde seguimos haciendo programa con todo el gusto del mundo. ¿Cuál es la noticia, Pedro? Ah, pues mira, la noticia te voy a hacer. Bueno, tú me conoces, mucha comunidad me conoce aquí en San Diego, California, y pues queremos invitarte. Si te lo digo ya no va a ser sorpresa, pero también sé que tienes que programarte con fechas para que puedas acompañarnos, ya que próximamente vamos a tener la estatua de Alex el Genio Lucas, y es en un lugar de que está aquí a un lado del Chicano Park en San Diego, California. Pero me gustaría también que tú te comprometieras a acompañarnos a la gran develación de esta estatua, y que la gente que está a los alrededores de Tijuana, sus alrededores, que nos pudieran acompañar a este gran momento, que pues va a ser increíble. Ahora sí que yo creo que va a ser maravilloso para ti, para nosotros va a ser un honor contar con tu presencia. Y yo ahí me pongo a llorar y luego ustedes me dicen, ay, feliz día de los santos inocentes, ¿no? Así es, así. Gracias, así es. Pedro, cuídate mucho, amigo. César Batres y su esposa Daisy están celebrando 20 años de casados, y así se llama la canción de los Barón de Apodaca, 20 años. Están celebrando su aniversario de porcelana. A los 15 fue de cristal, a los 10 fue de acero, a los 25 será de plata, a los 30 de perla, 35 de coral, a los 40 de rubí, a los 45 de zafiro, y espero estar presente primero Dios para sus bodas de oro, que será cuando lleguen a los 50 años de casados. Aquí lo importante es que César se tomó la molestia y el tiempo de llamar a la radio para decirle a su amorcito cuánto la quiere. Y es importante que conquistemos a la mujer no solamente en las fechas importantes, sino siempre, porque si no... Cuando una mujer se desenamora, siempre lo hace en silencio, lentamente, sin decirlo, sin hacer ruido, hasta llegar al punto de no retorno. Ellas soportarán muchos errores y decepciones de la persona que aman. Incluso muchos hombres llegan a pensar que jamás serán abandonados. Una vez que el agua rebasa el límite, una vez que se llena la canasta, una vez que el corazón de una dama se pierde, este se pierde para siempre. Si ama a su mujer, cuídela y enamórela todos los días. Téngalo por seguro que cuando el amor se apaga dentro del corazón de ellas, nunca, nunca más volverá a encenderse. Qué gran verdad, Daisy. Muchas gracias. A ti por recibir mi llamada, a ti por estar 20 años al lado de este buen hombre, porque yo lo escucho como buen hombre. Pero claro, sí, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? No, en verdad pienso que Dios no me pudo haber dado algo más mejor. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso, ¿eh? Complacido con tu llamada, señor Batres. Sí, gracias por el tiempo, le agradezco. Y también gracias a mi esposa por compartir conmigo por 20 años. Perfecto, bueno, ahí está César trabajando y no puede tener el teléfono en la mano y escucharse clarito su mensaje, pero creo que más que palabras valen las acciones, y espero que todos los días haya muchos abrazos y muchos besos en este matrimonio, ¿eh, preciosa? Sí, muchas gracias, buen día. A usted, preciosa, por recibir mi llamada. ¡Gracias mil! ¡Feliz aniversario de bodas número 20! Está Victoria en Washington. Victoria Osorio, ¿cómo estás, Victoria? Buenos días. Ay, buenos días, Genio. Gracias a Dios, bien. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y en qué le podemos servir a la preciosa? No más, quería yo, pues, desearles un feliz año para todo su equipo. Y pues, muy en especial para usted, que nos alegra todo el tiempo. Ojalá y Dios me permita mucho tiempo. Que Dios los bendiga y les dé mucha vida para seguir en el programa tan bonito que tiene. Y hay que tener mucha paciencia para haberse esperado 6 minutos en línea para poder decir esto. Victoria, le mando un abrazo y como siempre lo he dicho, que Diosito le multiplique lo que usted nos desea a nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Tony está en Riverside, California. Hola, Tony, buenos días, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Genio, y pues aquí dándote lata, quería el código, pero aparte de eso... Hey. Fíjate que tengo problemas con mi esposa porque
pues mandé imprimir tu cara y se lo puse en mi camioneta y ya se quiere divorciar. Y yo le dije, pues soy tu fan número uno y pues aquí andamos. ¿Y qué hago? Dame un consejo. Dile que solo somos amigos, hombre, que no piense otra cosa. Tony de Riverside, ¿te pasas que puso mi cara? Ni mi mamá hace eso, créemelo. Tony de Riverside, feliz año nuevo, muy buen amigo. Saludos a la gente de Las Vegas, Nevada. El Toro en la Capra. Tienen para este frío un sabroso chocolate, pan horneado ahí mismo. Y están comprobados que tienen el mejor buffet de todas Las Vegas. Yo ya fui, lo probé y lo comprobé. Y usted también puede ir y disfrutar del mejor surtido y más sabroso, como chilaquiles, pasas, pizza, postres, todo lo que se le antoje. Y dígales que los mandé yo, su amigo de las mañanas, el genio Lucas. ¿Cómo está usted, Lía? ¿Cómo se llama usted, preciosa? Sí, Lía. Lía. Buenos días, genio, ¿cómo está? Bien, gracias. Pero yo quiero fuera del aire. ¿Quiere fuera del aire? Sí. Con todo el gusto del mundo, yo le atiendo sin ningún problema, ¿eh? Gracias. No, hombre, gracias a ustedes por estar con nosotros. Hashtag, el programa sigue trending. Fue una de las nuevas secciones que nos presentó Omar Fierros en este 2022 que se nos está yendo. Y recuerdo cuando nos habló de Itati Cantoral, cuando le cantó a la Virgencita de Guadalupe, que cuando escuchó cantar a Itati Cantoral, en lugar de tener las manitas así en su pecho, las tenía en las orejas diciendo, ¿quién es esta mujer? La racita del internet no perdona nada. Pues ayer el trending en las redes fue el recordar las icónicas mañanitas a la Virgen de Itati Cantoral. Les parecieron más unas mañanitas rock and rolleras. La guadalupana, la guadalupana. ¡Horrible, horrible! Amiguito, le dijo la Virgen. Este cerro elijo. ¿Qué dice el público? Que Itati ya se consagró para siempre con su interpretación de la Guadalupana, en donde el espíritu de la Gloria Trevi la poseyó. La Guadalupana, con los ojos cerrados y letra de él. And well, kids, lo bueno de todo esto es que el genio hashtag sigue trending. Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. Buenos días, Cristal, ¿cómo estás? ¿Cristal? Sí. ¿Cómo estás, hola? Digo, buenos días. Buenos días, bien, gracias, Sor. Qué bueno. Oye, ¿cuál es el recuerdo más bonito que guardas de tu papá Macario cuando eras niña? Digo, bueno, sigue siendo una niña, pero más niña, más niñita. Hay muchos, pero... Bueno, hay muchísimos, muchos, muchos. Pero uno en especial que te acuerdes. Cuando te enseñó a andar en bicicleta. Cuando me enseñó a manejar. Oh, ¿de veras? Sí. ¿No es de los papás que te decía, fíjate, taruga, qué es eso? ¿No? No, no. ¿Qué te decía? Así, mi amor, por acá, por allá. ¿Y tú quieres mucho a tu papá, niña? Yo lo quiero bastante, mucho, mucho. Y creo que no nomás yo, toda mi familia. ¿Qué le quieres decir en este año nuevo? Bueno, le quiero decir que lo queremos mucho y que queremos que recapacite y que nos demuestre que nos quiere mucho. Ah, muy bien. Señor Macario, buenos días, feliz año nuevo, jefe, ¿cómo está usted? Gracias, pues se lo agradezco mucho, yo sé que les he fallado, pero pido a Dios que este año que viene que todo me cambie. ¿En qué ha fallado, Macario? Pues, me gusta el vicio y pues, no, yo sé que no les he llevado a mis hijos un buen ejemplo, aunque a veces digo, pues, no me tiro, o sea, deje de trabajar, o deje de hacer cosas, pero está muy mal lo que ando haciendo. Claro, el vicio. Le voy a decir una cosa, Macario. Somos responsables, claro, no falta la comida, no falta el techo, no falta la responsabilidad del papá. Pero cuando uno ve a su papá tomado, a uno le duele mucho el corazón porque dice uno, ¿por qué mi papá no puede celebrar con nosotros de otra manera, de ponerse contento? Y hay una historia, y esto le va a servir a muchos papás que nos están escuchando, Y le agradezco mucho a Cristal que haya abierto su corazón y que le preocupe su papá y que quiera lo mejor para él. Porque al final del día usted, señor Macario, es la cabeza de la casa. La mamá es el corazón,
pero usted es la cabeza, usted es el que manda, usted es el que dice qué hay que hacer y qué no, y los hijos siguen nuestros pasos. Cuidado con lo que hacemos. Había una vez un hombre que ya no soportaba a su familia, pues pasaban todo el día peleando, y hasta lo corrieron de su trabajo porque faltaba mucho, y cuando iba, siempre llegaba tarde. Sus hijos en casa le tenían miedo, y hasta sus propios padres y amigos le dieron la espalda. Se fue de su casa y lo único que encontró fue más alcoholismo, drogas, pobreza y delincuencia. Desesperado por esa vida, llamó a la muerte y le dijo: «Muerte, ya estoy cansado. ¿Por qué no vienes por mí?» En ese momento, se apareció una hermosa mujer, vestida toda de negro. «¿Por qué me llamaste?» «¿A ti? Ni siquiera te conozco. ¿Por qué te iba a llamar?» «Hace unos momentos me invocaste. Yo soy la muerte». Disculpa, esperaba que fueras diferente». «Bueno, cada cual me ve de diferente forma. Hay unos que me ven con alegría, pues saben que soy un paso para llegar a Dios. Otros me tienen miedo, pues creen que les haré algo malo, que los voy a torturar, cuando ellos ya se han torturado solos. Pero a pesar de eso, me buscan como una especie de escape para salir de su vida mediocre, su vida rutinaria y amargada, como es tu caso. ¿Y tú? ¿Por qué me llamaste?» «Porque quiero que me lleves contigo». «¿Pero para qué me sirves tú? Yo busco gente que me dé algo, que me proyecte algo. Yo gozo cuando me llevo a un triunfador, a una persona que dejó un mundo mejor al que encontró. Cuando me llevo a un buen padre o una buena madre de familia, a un gran profesional, a un excelente hermano o hijo. Porque sé que Dios lo va a turnar con sus ángeles, porque necesita para que sigan cuidando a la humanidad gente como esta. Tú a mí no me sirves para nada. ¿Para qué te querría llevar? Si desde hace tiempo, cuando empezaste a tomar, fuiste muriendo poco a poco. Ahora estás muerto en vida. No me salgas con que quieres dejar tu alma. Dime, ¿a quién le sirve un sujeto roído y sucio como tú?» «Tienes razón, muerte, a nadie. Pero mi familia me dio la espalda». La hermosa señora se compadeció de él y dijo: «Tonto, ellos no te dieron la espalda. Tú se las diste a ellos. Desde que empezaste a tomar cambiaste radicalmente. Antes eras un buen marido y un excelente padre, pero la bebida te transformó negativamente. ¿Recuerdas cómo empezaste a engañar a tu esposa? Recuerda que a tus hijos les pegabas cuando ellos te esperaban ansiosos para que los llevaras a jugar. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que le diste un detalle a tu esposa o simplemente le dijiste: te quiero, amor? Los fuiste perdiendo poco a poco sin darte cuenta. Recuerda que la gente que más te quiere te va a decir tus errores aunque te duela. Solo los hipócritas y falsos te van a adular cuando saben que estás mal. Pero al final, cuando ya no tengan nada que sacarte, se van a ir y te van a dejar solo. ¿O qué? ¿Eso no te recuerda algo de tu vida?» «Sí, así es, muerte. Entonces, deja de tomar. El vino en exceso embrutece al hombre y se convierte en arma del diablo para destruir a la humanidad. Ve con tu familia, tus hijos y tu esposa. Pídeles perdón. Cambia tu actitud y cuando Dios necesite de ti, te llegará tu hora». Desde aquel día, aquel hombre cambió de forma radical. Dejó de tomar, se reconcilió con su familia y ahora le toca reconciliarse con Dios y demostrarle a la vida que es un gran discípulo del Señor, porque sabe que su próximo encuentro con la muerte será muy diferente. Que todo en la festividad del Año Nuevo sea en paz, sea tranquilo, y lo primero que tenemos que hacer es alejar todas las botellas de licor y esas cosas. Hay que brindar con champán, refresco,
digo, con sidra. Al champán ese también trae alcohol. Pues yo como no sé de esas cosas, porque pues yo también vi a mucha gente que yo quiero irse en el vicio y duele ese tipo de cosas, Cristal, y te agradezco. Lo único que podemos hacer es hablar con ellos con amor, ya sea en su juicio o cuando estén tomados, para que vean que en su juicio o tomados sigue habiendo el mismo cariño, amor y respeto, preciosa, ¿eh? Muchísimas, genio, muchísimas gracias, genio. Yo sé que eres una persona muy, muy ocupada y en cambio te tomaste el tiempo de llamarle a mi papá. Nosotros lo queremos muchísimo, muchísimo, y en verdad estamos preocupados ya por él, porque es que no nomás está afectando él en su salud, sino también nos está afectando a nosotros, porque pues sí, estamos un poco preocupados por lo que está pasando, pero todos los días le pido a Dios que lo siga bendiciendo, que lo cuide mucho. Y este, yo sé que Dios escucha mis oraciones como escucha las oraciones de todos mis seres queridos. Y así va a ser, vas a ver. Nosotros queremos que cambie, que cambie por su salud. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y llamarle a mi papá. Nosotros lo queremos muchísimo y esperemos que pues, se componga en el camino. Claro, hay que darles fortaleza, amor y cariño, porque pues hay que ayudarlos a salir adelante. Muchas gracias. Lo peor que podemos hacer es darle a un hijo o una hija una cerveza o un cigarro. Son vicios que más tarde usted se va a lamentar de que agarren ese tipo de cosas. Y yo veo cada familia que todos agarran la botella. Qué bueno, pero cada quien sus cosas y cada quien su vida. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. Qué bueno, porque con la vara que midas, serás medido. El karma dijo una vez: a quien te traicionó, lo van a traicionar. A quien te mintió, le van a mentir. A quien te ilusionó, lo van a ilusionar. A quien te hizo llorar, lo harán llorar. A quien te hizo daño, se lo harán peor. ¿Y sabes por qué? Porque así son las reglas del juego. En esta vida todo tiene un precio. Y nadie, absolutamente nadie, se va sin pagar. ¡Ay, que me piqué en otro lado! Porque en el corazón ya no siento nada. ¡Oh, my wow! De las mejores parodias del 2022, señoras y señores, es el trabajo de Gastón Mascareñas que le hemos presentado toda esta semana. Y aquí nos va a presentar cuál sería quizás una buena broma del Día de los Santos Inocentes. En abril del 2022 supimos de la última polémica de la Fórmula 1, que no estaba en la pista ni al volante, sino más bien en la ropa interior de los pilotos. ¿De qué estamos hablando, Gastón? Hola, genio y amigos, muy buenos días. Esto pasó el otro día en la Fórmula 1. Hola, soy Checo Pérez. ¿Y tú? Yo también, Checo. ¡Ah, tocayos! No, yo, Checo Chones. Bájeselos. ¿Pero qué está usted diciendo? Es por su bien, mi amigo, es por su bien. Cuida bien tu cucu, aguas con el cucu. Si estás en Fórmula 1, cuida ese cucu. Y es que dicen que el calzón te lo van a revisar. Es por mera precaución. Es por tu seguridad, seguridad, seguridad. Existe ropa que ya no podrás utilizar. La que contiene material que se podría quemar, 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 quemar. Cuida bien tu cucu, aguas con el cucu. Espero que no huela mal si te revisan el cucu. ¡Alguien no se bañó! ¡Deje a mi marido piloto en paz! Señora, con todo respeto, ¡No se me está su cucu! ¡No se metan con su cucu! Se los prohíbe su mujer, así que dejen su cucu. Pueden revisar aretes, pueden revisar los piercings, pero el cucu me lo dejan, al igual que el lingui, 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 lingui. Mi marido no usa chones, considerados inflamables, así que dejen su cucu, si serían tan amables. ¿Sabe que los calzones de su marido no se prenden en llamas? Ay, pues porque siempre los está bombardeando y nunca
nunca se han incendiado ni la casa ni el auto. El 2022 no podía concluir sin que la familia Rivera no apareciera en las parodias de Omar Fierros, el muchacho alegre. Racita, mi querido genio, bienvenidos al rinconcito del muchacho alegre. ¿Qué? No, 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 ¿qué es eso? Mi querida racita, hoy en mi rinconcito me doy cuenta que los Rivera, pues no se cansan de hacer tanta payasada, ¿vale? Pues regalé 39 canciones, 39 rolas para que tú y tu familia les vaya bien y sigan comiendo. Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenny Rivera Fashion. Alguien muy cercano a Rosy, y Rosy lo sabía. Todos me ponen señas de ratita y todo. Quedó en claro que yo no he robado nada. ¡Ábrelo, chico! ¡Ábrelo, chico! Eso de las payasadas no lo inventé yo, ¿eh? Lo dijo Juan Rivera y hasta mi abuelita. Dijo, el Juan dijo, nosotros somos como una... La familia es como unos payasos que toda la gente se burla de nosotros. Me admiro que comprendan y no se calmen el hocico. Que la gente, toda la gente se burla de nosotros y se ríe, como cuando van al circo a reírse de un payaso, así se ríen de nosotros. Soy un triste payaso. Y es que fíjense, hace 2 días para ser exacto, Juan Rivera quería matar a su sobrina Jenica Rivera y ahora le agarró la chilladera. No tienes que pelear. Para defenderte no tienes que dañar a nadie más. Pero sí defiéndete. Defiende tu nombre. Ah, no, 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 ya sí, relájate. ¡Y viejo pininoso nombre! Oye, abuelita, pero en verdad, ¿cómo lo viste tú? Porque esto es un pedacito nomás de la entrevista. ¿Cómo estuvo toda la conferencia? Sí, estaba llori, Juan. Llori. Porque él quiere mucho a sus sobrinas. Y perdóname, hermana, por si hablé de tus hijas. Perdóname, hermana. Pero voy a demandar a Lupita. Para defenderte no tienes que dañar a nadie más. Defiende tu nombre. Llore como una vieja. Pero llore. Una vieja le quedaba chica al güey. ¿Cómo se pasan, abuela? Esa familia es un drama. Mi amigo. Y pura chilladera, ¿verdad, abuela? De por sí que no es que ellos todos son bien chillones. También el Lupillo. Pero llore el güey. En la rueda de prensa. Sale pues, mi genio. Para la próxima que me encuentre una nota así que nos podamos burlar a gusto, nos vemos aquí en el rinconcito del muchacho alegre. Ay, qué cosas de la vida. Oye, ¿cuánto tiempo tienes sin trabajo, amigo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿quién habla? Estoy con la gente de Fontana. Dice que está buscando trabajo. No sé si me equivoqué, Mónica. ¿Está bien la línea 1? Ay, chécala, por favor, mientras voy con Dolores de Nueva York, que está buscando. ¿A quién buscas, Dolores de Nueva York? Hola, genio, buenos días. Buenos días, preciosa. Bien, gracias. Oye, una amiga que dejaste de ver hace años. Ah, gracias, preciosa mía. También le mando un abrazo hasta Nueva York, que está haciendo un frío. Yo que usted no asomaba ni las narices siquiera por la ventana. Y fíjate que trabajo en un rancho de manzanas apodando. Ahorita en este tiempo apodamos árboles y estoy trabajando afuera. Oye, ¿con este frío, criatura? Ah, ¿se acostumbra o no? Ay, dicen que a todos se acostumbra uno o menos a no comer. Exactamente. Oye, ¿cómo se llama pues tu amiga que buscas, Dolores? Sí, mira, ella, nos conocimos en Florida, teníamos una muy buena amistad. Ella se fue para Chiapas. Ajá. Y tuvimos contacto todavía algún tiempo por teléfono, pero la última vez me dijo que me mandó un mensaje: ay, manita, me pasó algo bien malo, luego te cuento. Y de ahí ya no me volvió a contestar y yo la he tratado de contactar y no he podido, ya no he tenido comunicación con ella. Ella se llama Ángela Paz. Ángela Paz, muy bien. Y pues ella le gustaba también escuchar esta estación de radio. Tengo muchos años escuchando esta estación, me encanta. Y
y en cierta manera me ha ayudado muchísimo a oír tus reflexiones, porque pues antes veía de otra manera la vida, y gracias a tus reflexiones la verdad que me ha ayudado muchísimo. Y te voy a decir una cosa, Dolores, qué bueno que busques a tu amiga, porque lo primero que hacen los esposos cuando se casan, le dicen adiosito a todas tus amiguitas alcahuetas, ya no quiero más amiguitas contigo. Te voy a decir una cosa, debes de defender a capa y espada a tus amigas, te voy a decir por qué. Cuando te embaraces, ¿quién va a estar al pendiente de ti? Tus amigas. Cuando te alivies, ¿quién te va a ir a ayudar a limpiar la casa, hacerte de comer? Tus amigas. ¿Quiénes van a estar al pendiente para hacer tu paño de lágrimas cuando te falle el viejo? Tus amigas. O sea que también, señores, hay que ser un poco inteligentes. Nadie mejor que sus amigas para atender y ayudarle con las situaciones que viven muchas mujeres en esta vida. Pero cuando no tienen con quién acercarse y sabe el hombre que pueden abusar de él. Fíjense, hoy me encontré una noticia que no quiero ni leerla. Pero le voy a decir algo. Mataron al niño de 4 años a golpes por comerse un chocolate. El hermano de Renzo, el nene de 4 años asesinado, le dijo a la psicóloga que su mamá y su padrastro habían cometido el crimen. Podría recibir cadena perpetua. Ojalá y quítenle, podrían, póngale que reciba cadena perpetua. El niño agarró un chocolate, el padrastro lo agarró a golpes hasta que lo mató, dijo el niño de 10 años. Y la madre, cómplice, ¿sabe por qué? A lo mejor no era cómplice, simplemente dijo... ¿A dónde me voy si este es el único que nos mantiene y nos hace y nos deshace como se le da su regalada gana? El típico padrastro machista. Ojalá y Dios les libre de ese tipo de personas y esos cuates que los refundan en la cárcel y allá los iba a decir los chiludos, no, los cuates les hagan ver su suerte para que se les quite lo sabroso y no se anden poniendo con gente inocente que no sabe ni cómo meter las manos. Dolores, ¿cuál es el teléfono para que Ángela Paz se comunique contigo? Sí, mi teléfono es 813-486-5967. ¿A poco no es cierto eso lo que dije de las amigas, que es importante que estén en contacto siempre con nosotros? O bueno, con ustedes. Claro, 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 porque a veces uno se encierra, como dices, ¿no? En el matrimonio, el marido ya no permite tener amistades, y fue un caso similar donde yo tenía una pareja y no me dejaba hablar ni con mujeres, y entonces ella se acercaba, porque trabajamos juntas, y se acercaba a mí, y yo decía entre mí, vete, porque voy a tener problemas, vete. Solamente entre mí. Y ella todos los días iba y se acercaba y me platicaba. Y sí, tenía yo problemas, pero ella nunca se alejó, nunca, y me ayudó en los momentos que más la necesité. Claro, porque tiene mucho sentido lo que le acabo de decir, y gran verdad. Gracias, niña. El genio Lucas, el show. El teléfono es 813-486-5967. Salvador, está buscando trabajo. ¿Cuándo fue que dejaste el último trabajo? ¿Qué pasó ahí, Salvador de Fontana? Me despidieron porque fui a una emergencia a México. Ajá. Y tuve problemas al pasar en la migración. Sí. Y sí, hablé con ellos y me dijeron, sí, te esperamos hasta el día 14 de octubre, de noviembre. Ajá. De diciembre, 14 sí. de diciembre. ¿Y cuál fue esa emergencia? No, 14, ¿cuál fue esa emergencia que tuviste en Salvador? O le iban a quitar la casa a mi papá porque mi papá está acá y le iban a quitar como la renta. Se le iban a quitar porque ya la tiene rentada por muchos años. Ah. Y fui a pagar todo lo que se debía, todo. Sí. Y ya cuando vine, y pues yo no pude pasar y tuve que pagar por completo hasta que no me mandaron mi cheque a Tijuana y todo. Y ya pasé. Y cuando me presenté al trabajo, pues sí trabajé. Y me dice el supervisor, oye, el dueño quiere hablar contigo. Y le marqué, fue como a las 11 de la mañana, y me dice, ya no quiero que trabajes más conmigo, porque te tardaste mucho, y este que el otro le dije... Oye, ¿y pasaste con Coyote, Salvador? ¿Pasaste con Coyote? No, yo tengo mis papeles, más okay. Se me perdió, y pues no, yo iba a pasar con mi licencia, y pues no pude, y me dijeron hasta que no pagara el total de la mica, y la pagué. Ya cuando entré, pues ya fue pasando eso. Y eso pasó hace como un mes y medio, más o menos. Uy, un mes y medio sin trabajar. Oye, Salvador, ¿y qué sabes hacer? No, yo sé poner estacos, sé pintar las casas, sé poner roofing, sé mantenimiento de departamentos, poner boilers, fauces, todo sé hacer. Oiga, ya escuchó, si sabe usted de alguien que necesite trabajos o alguien que ofrezca trabajo en la construcción, llámele a Chavita. ¿Cuál es su teléfono, Salvador?
Ok, voy a dar el otro porque en el otro número se oye muy... ¿Por eso el área 909? 909. 550. Sí. 8239. Mucha suerte, amigo, ¿eh? Te agradezco mucho que hayas confiado en el programa. Primero Dios, va a aparecer alguien ofreciéndote trabajo. El teléfono es área 909-550-8239. ¡Atención! ¿Están escuchando el show de Alex, el genio Lucas? Los polémicos hermanos Caballero llegaron a Phoenix este 6 de enero presentando para todos los niños, como regalo de Reyes, a Carlos Villagrán, el famoso Kiko, en el Phoenix Marketplace. Y yo llego el viernes 13 de enero. Nos vemos en Phoenix, donde juntos seremos parte de la vecindad del Chavo del Ocho. Phoenix, primero Dios, por allá nos vemos. Jorge Sánchez de Orange County dice: llámele por favor a mi esposa Rosa y dígale lo mucho que la quiero, porque es el amor de mi vida y quiero decirle que es un mujerón, que mejor mujer Dios no me pudo haber dado en la vida. ¿Qué es un mujerón? Pídale a un hombre que le describa a un mujerón. Inmediatamente le hablará del tamaño de los senos, la medida de la cintura o el volumen de los labios y lo hermoso que son sus piernas, o unos ojos de color hermosos, o le dirá que un mujerón tiene que ser una rubia de 1.80 de estatura, llena de silicón y una sonrisa hermosa. Mujerones dentro de ese concepto no hay muchas. Ahora pregúntele a una mujer lo que ella considera un mujerón, y usted descubrirá que hay una en cada hogar. Mujerón es aquella que toma 2 autobuses para ir a su trabajo y 2 más para regresar. Y cuando llega a su casa, encuentra un cesto lleno de ropa para lavar, la tarea de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar. Mujerón es aquella que va por la madrugada a hacer fila para garantizar la inscripción de sus hijos en la escuela. Mujerón es quien regresa del supermercado cargando varias bolsas, después de haber comparado precios y hacer malabarismo con el presupuesto. Un mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela, a las clases de natación y los lleva a la cama. Les cuenta historias, reza con ellos y les da un beso de las buenas noches y apaga la luz. Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este no llega sano y salvo a casa, y que bien temprano por la mañana ya está levantada para atender a toda la familia. Eso es un mujerón. Es un mensaje de mucho cariño de Jorge Sánchez para su señora esposa Rosita. Sé que a lo mejor la agarra de sorpresa y dice: ¿ora? Si ni es mi cumpleaños ni nada especial. Él solamente dice que hace esto porque le agradece por lo que hace por la familia. Y pues, ¿qué más puedo decirle yo, Rosita? Ok, muchas gracias. Ahí le dices que, oye, me llamó el genio Lucas y me puso un mensaje que de tu parte. Ok, sí, está bien, muchas gracias. Ándale pues, Rosita, hasta luego. Jorge, ¿estás ahí? Nothing has been recorded. Ah, Jorge, bueno, tampoco me contestó y ella ni en cuenta dijo, ¿y esto de qué es? Bueno, por mí no quedó. Yo hice mi trabajo porque usted aquí manda y usted a mí me paga. Yo tengo que obedecerle porque a sus órdenes, jefe. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Seré tu damo de hierro. A ver, Maricelo, ¿qué pasó? ¿Maricelo o Maricelo? Maricelo. Oh, yo pensé que me había dicho Maricela. No, Maricelo, Pecas. Porque en caso yo sería Maricelo porque soy niño. No, no, tú eres Maricelo. Porque como yo no soy como alguien que yo conozco, que es gallo gallina. Catrina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos no, a ver. No, yo no hablaba de él. Lo que se ve no se pregunta, dijo Juan Gabriel. Claro que no, corazón. Rodrigo a su gorda esposa, un poco loco de contento, le dijo que ahora sí sería todo un monumento. Y la dama, su marido, preguntó si nueva dieta la libraría de molestias, pues la ropa ya le aprieta. Y él contestó, el inocente a más feliz no poder. Mujer mía, botarás ya tu refajo, como lo has querido hacer. Pues me echaron del trabajo y ya no habrá más que comer. Pobrecita de la señora. Pobrecita, Pecas, si tienes toda la razón, corazoncito bello. Ay, ¿qué le hemos de hacer, señorita Román? Es la vida, corazoncito bello. Aquí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. Es lo que le pusieron en la tumba a un señor, señorita Román. Así ha de haber sido. Aquí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. Uy, sí. Lo mandó a poner la esposa, señora. Tremendísimo de haber sido, Pecas. A uno que no podía dormir, ¿qué cree que le pusieron en su tumba? ¿Qué le pusieron, corazón? Por fin hallaste solución a tus insomnios.
Hasta que al fin te dieron la tierra que pediste, dijo, le dijeron al campesino pobre. Llenos tanques de combustible. Híjole. Aquí ya se Abraham Finkel informando que su vida Doris sigue dando los precios de siempre a todo y a quien. No. Ya acaba, hijo, mejor. Eso, pero es la verdad. Claro. Se murió el hombre y la viuda a puro gozar. Pues sí, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Gotitas, Rosel, ¿quiere bajar el colesterol, modular la alta presión o bajar de peso? Gotitas, Rosel de Rosmar. Área 831-818-9749. 831-818-9749. ¡A mover las carnes, se ha dicho! El show del genio Lucas. Bueno, María Luisa vive en Veracruz. 5, 2, 4. ¿Ya escuchaste, Gil? ¿No me está contestando tu mamá? Márcale de volada o mándale un texto, dile que conteste mientras voy a ir a una parodia de Omar Fierros, de las mejores que hubo en el 2022. Mientras platicas con tu mamá, le dices que ahorita le voy a marcar, sale. No me cuelgues, márcale tú ahí y ahí ahorita platicamos tú y yo. Andrés García, está que se nos va y como la canción y no te has ido, pero tampoco queremos que se vaya, no se le puede desear la muerte absolutamente a nadie. Pero es que ha tenido muchas broncas en este 2022, tanto de salud, con los hijos, con los amigos. Bueno, con todo mundo se ha peleado Andrés García. Racita, mi querido genio, bienvenidos al rinconcito del muchacho alegre. ¿Qué? No, ¿qué es eso? Oye, abuela, el Andrés García le iba a dejar toda su herencia a Palazuelos, que porque era como su hijo, y ahora lo quiere hasta matar, ¿pero por qué? Porque ya no va a verlo, y Andrés García está loco, pues están allí, les cae gordo. Sí, vi las declaraciones del señor Andrés García, me parecen muy desafortunadas, porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Abuelito, dime tú, ¿es vivo solo soy yo? ¡Manches, tan viejos y tan escandalosos, ¿no? Pero yo ya tengo mis palomitas listas para ver cómo don Mario Almada, digo, Andrés García, se agarra balazos con Palazuelos. Entonces le voy a mandar un mensajito a Robertito Palazuelos. Porque yo soy de los hombres que no se rajan. Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmener. Y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres. ¡No! La violencia jamás ha resuelto nada. 15 de septiembre, 3 de la tarde. Ahí te espero, Y deja de hablar de mí, hijo de puta. Y guárdese la pistolita esa y cuidado con la mira, no se le vaya a chatar. Porque las armas las carga el diablo y las descargan los conejos. Ay, yo creo que sí le sudó el chiquistriquis a Palazuelos porque dijo que él no iba a meterse en esas cosas. Bueno, eso no estamos en el viejo este, por favor. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? ¿Pero qué vas a contestar? Si eres un cobarde. Lo cierto es que don Andrés anda bien encanejado, pero abuelito, ya no estás para esas cosas, ¿vale? Vente a la Plaza del Carmener y vamos a darnos un par de balazos tú y yo como los hombres. No estás en edad de pensar en esas cosas. Abuelito, dime tú. Ay, Gino Lucas, esto fue el rinconcito del muchacho alegre, oiga. Cada mañana en sus hogares. Estamos haciendo un recuento de lo que ha sucedido en este 2022, que está a la vuelta de la esquina, ya el 2023 tocando la puerta. Ya quiero entrar. Espérese, todavía le faltan 3 días a este 2022. Qué bonita voz de Marisela. Y por cierto, su hija sigue sus mismos pasos, Estoy seguro que va a dejar muchos éxitos. Y también le mando un saludo a Beatriz Solís, la hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana, que también lleva los mismos pasos de su señora madre, la señora Beatriz Adriana, a quien le mando un abrazo y un feliz año nuevo. Que es fan también de este programa. ¿Cómo estás, Gil? Buenos días. Buenos días, genio. Un placer saludarte. ¿Dónde vives tú, Gil? Yo estoy en Indiana, genio. ¿En Indiana? ¿Cuánto tiempo ya en Estados Unidos, Gil? Más de 20 años, genio. ¿Cuánto tiempo sin ver a tu señora madre? Pues fíjese que mi madre, gracias a Dios, pudo sacar visa y la acabo de ver hace un par de meses. Vino aquí a visitarnos. Pero cuando se va, te duele, dices, no te vayas, máquina. Pues claro, genio.
¿verdad? Por eso hoy, en este día que viene el año nuevo, ya está a la vuelta de la esquina, le dice estas palabras de amor Gil a su mamá. Gracias, mamá. Gracias a Dios que aún estás conmigo. Sé que no es necesario que sea tu santo, tampoco que sea tu cumpleaños, o alguna fecha en especial para pedirte perdón. Sí, mamá. Perdón por acaparar todos tus cuidados, porque aún a costa de tu salud, siempre fui lo primero para ti. Perdóname, mamá, por haberte quitado el sueño con mis enfermedades. Perdóname, porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas, siempre pensé que lo hacías por molestarme, y nunca me di cuenta la gran razón que tenías. Perdóname por hacerte groserías y gritarte cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme. Perdóname, mamá, por no comprenderte y por fastidiarte, por llegar tarde a la casa y por no avisar dónde y con quién estaba. Sé que no te merezco, pero ahora también sé que tengo una oportunidad para poder ver por ti ahora que soy grande y tratar de aliviar todas las heridas que te he causado. Te pido me perdones. Te quiero, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Y gracias a Dios que aún te tengo. Y gracias por todo, mamá. Este mensaje que le manda su hijo Gil, señora, es porque sabe que está pasando por una situación muy difícil y quiere darle fortaleza para que se me ponga fuerte y no se nos vaya a enfermar y pues también se ponga más grande el problema que tienen en la casa, ¿ok? ¿María Luisa? Sí, muchas gracias. No, gracias a usted, aquí le paso a Gil. Gil, ahí está tu mamá, ¿algo más que le quieras decir? Ma, te quiero mucho, ya sabe que ahí estamos en comunicación y yo sé que está pasando algo bien difícil ahorita con mi familia, por mi tía, mi tío, que pues, se nos adelantó, ¿verdad? Pero sabes que aquí estamos. Ok, ma, cuídese mucho, échale ganas y estamos en comunicación, ¿ok? Es un mensaje de amor el que le mandó su hijo y de fortaleza, ¿eh, jefa? Sí, mi hijo. Ándele, gracias, pues. Dios que los bendiga. Gracias. Te quiero jefa. Mucho. Cuídense mucho, madre. Gracias, genio. De nada, buen amigo. Aquí estamos para complacerles con todo el gusto del mundo. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. Oiga, ya me voy. Pero no, sin antes mandarle saludos en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Santos Mata, que hoy está celebrando su cumpleaños. Y su hijo Álvaro desde Milwaukee le dice... Hoy es un buen día para decirte gracias, papá, por tu amor, por tu esfuerzo, por tu trabajo, los consejos, las regañadas y los castigos que muchas veces eran necesarios. En nuestra rebeldía no entendíamos por qué eras tan fuerte y tan estricto. Aunque sabíamos que nos llamabas la atención y que te dolía más a ti que a nosotros, tú lo tenías que hacer. En ese tiempo nosotros no entendíamos. Te mirábamos diferente, como una especie de enemigo, como el peor de los hombres. Pero ¿sabes qué, papá? Ahora que ha pasado el tiempo, sé que lo hacías porque me quieres y agradezco que haya sido así. Gracias a eso, soy una buena persona. Papá, perdona las veces que te olvidé, que te rezongué y te hice sentir que no hacías buen trabajo como padre. Ahora con todo mi corazón te digo que eres el mejor papá del mundo que Dios me pudo mandar. ¿Cómo está, señor Santos? No. Feliz cumpleaños, señor Santos. Gracias. Ahí está su hijo Álvaro, bien contento, saludando a su papá, a su orgullo, a su amor, a su vida, a su cariño, a su respeto. No, hombre, cuántas cosas bonitas le dice uno a su papá. Sí, no, porque bonito, está muy bonito eso, son palabras de ánimo. Qué bueno, complacido con tu llamada, Álvaro. Muchas gracias, genio. Cuídate. Feliz cumpleaños, pa. Órale, gracias. De nada, bueno, ahí están los papás y los hijos. Y a las mamás y a los hijos demostrándose el cariño y el respeto que se merecen. ¡Ya nos vamos ahora sí! No te vayas, Oscar, ahorita platico contigo porque... El genio Lucas se despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa que motiva, que alegra y que alienta en ambos lados de la frontera. ¿Se fue esa persona especial de tu vida? Si salió de tu vida, por favor, que se quede afuera. No necesita tu feliz Navidad ni tu feliz Año Nuevo. Dejen de agarrar esa excusa para volver a gente que les hizo daño. No arrastres nada malo del 2022 al 2023. No dañes lo que podría ser un buen año para ti que está por llegar. ¡Les saluda! El show más familiar, el genio Lucas. Muchas
Muchas gracias, Oscar, por los buenos deseos. Que también el 2023 a ti te llegue con mucha alegría, mucha paz, mucha felicidad, pero sobre todo mucha salud, buen amigo, Claro que sí, muchas gracias, mi querido Eugenio. No sé si estamos al aire ya, no, pero quería darle un mensaje a mis compadres de que todos los que están en la construcción, ahorita en las fiestas estas de Año Nuevo, que no tomen, o si toman, no manejen, porque ¿sabes qué? Ajá. No ocupamos una bronca más. Ah, no, no, dices muy bien. Y si te acaban de escuchar, porque todavía estamos en el aire. Señoras y señores, la voz de Oscar desde Victorville, California. Mañana a 3 de la mañana, hora del Pacífico, primero Dios, aquí nos escuchamos. 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 Aquí nos escuchamos.